Vamos. ¿Cómo están, locos? Muy buenas noches. Sí, y bienvenidos a la transmisión de Pokémon GO de hoy por la noche. Siendo exactamente, loco, las 10 y 12, ok. Damos por comenzado el directo. Y nada, vamos a comenzar, ok. Vamos a comenzar con el stream de una vez, ok. Hoy, intentando subir una cuenta en tiempo récord, ok. Tiempo récord, lo más rápido para empezar a subir las demás cuentas que tengo por ahí. Ya se llegó a la leyenda número 9. Y vamos a ver si llegamos a la leyenda número 10, ok. Hola, Mex, ¿qué tal, Gerardito? Hola, Oma, ¿por qué estás flotando en el stream? Mucha publicidad, omita, ya aburre. Perro, eso no lo pongo yo, lo pone FB, discúlpame. Pero si lo puedes ver, me apoyas muchísimo, ok. Eduardito, saludos, hermano. Mex, Pablito Caro, ¿cómo estás, loco? Vamos a ver, ok. Humita, ¿eres aliancista? ¿Por qué te veo cagón, dice? Vamos a ver. Saludos, mi querido Escanor. ¿Ya no andas en el helicóptero, Humito Humilde? Sí. Mira, si pauso, se escucha, mira. ¿Ves? Si pauso, se escucha. Por eso le pongo la música un poquito alta. Bueno, vamos, a ver. ¿Se me escucha bien? Confirme. Vamos a ir primero con el equipo en Liga Ultra. El de Cresselia, Swampert y Umbreon, ¿ok? ¿Qué tal, José Lara? ¿Cómo estás? Soy nuevo, ¿me saludas? ¿Qué tal, Edgar Manuel? ¿Cómo estás, hermano? A los años. ¿Para cuándo hay cambio de liga? ¿Y qué viene, porfa? El 17 cambia la liga. Sí, creo que viene una Copa... Liga Master. Liga Master. Ok, vamos. Bueno, esto está más o menos, sinceramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede ser obstrucción, ¿no? Hola, Mex, un saludito. ¿Puede chel o no puede chel? Un besito para mi tía, hermano. Si es de leyenda, $200, perro. Da, mira, no me digas. No me digas que me excito, hermano. Vamos. Lanzó. ¿Qué lanzó, ah? Ya, perro. Pero esta temporada. Ah, la pechato. Normal, hermano. Pero esta temporada. Tendrías que tener Liga Copa, tendrías que tener Pokés en la Liga Master, porque Liga Super ya no va a haber, ¿entiendes? A ver. Después de esto, que va a entrar, obviamente. ¡Wow! Tremendo el daño. Lo vamos a dejar pasar, ¿ok? Hola, quiero aprender de PvP. Bienvenido, hermano, este es el lugar. Copa Chica Remix. Sí, también viene la Copa Chica. Ok, vamos con esto. Hola, Sensei, Enrique, ¿cómo estás? Humita, si me haces leyenda, te pago 150. Apenas vea que estoy en leyenda. Ah, pero háblame, pues, a la página. Ok, tiene un brío. O sea, tiene un brío y tajo un brío, ¿entiendes? Si esto es obstrucción, va bien. Hola, Petamal de Pollo, ¿cómo estás? Jaboncito, ¿no? Primera vez que soy suscriptor. André G. Cruz, hermano, muchas gracias. Te había visto que habías te habías convertido en suscriptor. De corazón, Andresito, muchas gracias, perro. De verdad, de corazón, muchas gracias. Ya puedo regresar al grupo de Collapse. Pero ya eres colaborador, todavía no. Ya, pues, hermano, hazte colaboracho. Pues, ¿qué esperas, hermano? Si es un grupo picante, tú lo conoces, ya. Ok, me lo farmeo, no sé qué trae atrás. Veamos. Ya va bien. Dentro de todo va bien, ok. ¿Me nerfeó? ¿Alguien sabe? ¿Lo vieron si me nerfeó? Hola, hermano, ¿cómo está tu hijo? Bien, Ricardo, muchas gracias por preguntar. Se agradece. Nada más. ¿Ok? ¿Qué ataque básico le pongo a Steelix? No lo sé. No uso Steelix, hermano. Voy a averiguarlo y te lo digo, ¿sí? Soy colaborador, solo que no quiero mostrar mi insignia. ¡Ah, ya! GG, perros. Vamos. Vamos, gentita. Ok, Cresselia versus Tapu Fini, excelente. Me da gusto, síguelo cuidando. Muchas gracias, Ricardito Díaz. Gracias por preguntar. Se agradece. Una,
2, 3, 4. Cuidado con el cambio. Hay que lanzarlo. ¿Qué equipo recomiendas para la Master League, pero que no sean legendarios? O sea, la Master Premier. Yarados, un Hada y Escadril. Va bien. Cara Antonio Tajumbrío y de básico Viento Férrico. Ay, pendejo. No, pero dígame la verdad. Oh, me bajó el ataque, hermano, ¿no? Me bajó el ataque. Igual creo que lo hago daño. Pareces Napa con las gafas, perro. Dice, Napa, me cagaste, ¿eh? Ahora sí me crees. A ver, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No, pero no eres colaba. No eres colaba, pues. Ahí se ve. Era surf, ok, no sé qué trae acá. Debería ser... Ay. Drapion. Mira, no sé qué trae. Sinceramente no sé qué trae, ok. Llegué, ¿cómo está Miguel? Lo malo es que me baje el ataque. A ver, no sé si esto será correcto lo que acabo de hacer. Literal, no sé si será correcto lo que acabo de hacer. Pero bueno, y espero no me mate. O sea, espero no me baje la defensa, perdón. Joder, perro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Normal. Interesante. Y a la vez difícil. Una, dos, tres. Tres. Va mal esto. Puta, era terremoto. Si no lo escuda, voy muy mal, weón. Escudo, excelente. Es incremento. Igual perdí acá. No puedo ganarle. Y Cola Dragón y de básico terremoto, dice. Cola Dragón de básico, sí, y cargado, triturar y terremoto. Si quieres, llévalo con Psico Colmillo. El Pokémon que me dijiste, ¿ok? Ahí estaba mal. Saludos, Bubi Lee. Dice, bad block and your... ¿Qué? Ahí sí me cagaste, hermano. Ahora sí me crees, pero no se sale tu insignia. Oye, me eliminaste el grupo de jornadas. ¿Cuánto para que me lleves a leyenda en mis dos cuentas? La próxima temporada. Ahorita ya no se puede. Si no estás en veterano, por lo menos, no puedo subir tu cuenta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Joder, perro, ya sabía, ya. Ya, miren. Recuerden, tengo atrás, o sea, va un básico. Dos, tres, cuatro, cinco, cambiamos. Seis, siete, ocho. Recuerden, se fue con Swampert, ¿ok? Yo solo necesito dos juegos sucios acá. Solo dos juegos sucios, ¿ok? Umex, ¿qué tenía tu hijo? Estaba enfermo de faringitis. Tenía faringitis. Y ya, pues, lo tuve que llevar a la clínica. Y todo el rollo, ¿no? Algunos me preguntaron mucho por mi hijo, ¿no? Y se los agradezco de corazón, ¿sí? Ya les había mencionado, hermano, pero de verdad estoy muy contento de tener una comunidad que se preocupa tanto por mí que como por mi familia. De verdad se los agradezco. El gringo dijo que lo usaste mal un escudo. Sí, usé mal un escudo. Sí, usé mal un escudo. Cierto. Bubi Lee. ¿Cómo se dice saludos en inglés, loco? Bubi Lee. Bubi Lee, ¿no? Ya no está mal. Trae doble agua. Es el equipo de Pochumpe, ¿no? Lo malo es que el Swampert se fue con Hidrocañón, ¿ya? Es el equipo de Pochum, ¿no? Ya. Vamos con esto. Ok, acá tiene que escudar, si no se va el diablo su Pokémon, ¿no? Greetings, Bubi Lee. Dos. Se retira, vamos, GG. Es el equipo Pochón. Es el equipo Pochón, ¿verdad?
Acabo de renovar y esta huevada no me da insignia. Exclamación followage. No, pero eso, exclamación supporter. Supporter. Y te da si eres colaborador o no, papi. Pero no sepes. Veamos, no sé, no veo la insignia, Ok, está bien, GG. Se gana. Dice, ok, oh, ok, Umex. Las faringitis de joven son comunes. No necesariamente son bacterianas. Y muchas veces autolimpiantes. Sí, sí, sí. Justamente me dijo eso, pero sí era bacteriana, ok. Obstagoon Delete, no me gusta tanto. 2, 3, 4, 5, 5. Ok, no es obstrucción. Recuerden que obstrucción es un ataque legacy de Obstagoon. Y al ser tipo siniestro, es fuerte, ¿no? Es fuerte. Bueno, no pega, obstrucción no pega. Sí, sinceramente, con la obstrucción no pega. Ok, el que pega es el. El que pega acá viene a ser el. ¿Cómo se llama esto? Va. Ok, lo escuda, wow. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ok, seis, siete. El que pega es el Tajo Umbrío. No tanto, pero pega, ok, por ser fuerte contra psíquico. Recuerda, Umbrío, siniestro fuerte contra psíquico, ok. Perfecto. Ya les expliqué por qué, ¿no? ¿Cuál es el reto de hoy? Subir esta cuenta en tiempo récord. Buenas noches, Andresito, ¿cómo estás? Bienvenido. Exclamación supporter, ahí está. Ha sido suscrito por... A ver. What the fuck, ¿por qué me lanza siniestro? ¿Me quiere bajar la defensa? Humita, juegas mi cuenta cuando termines. Oye, ¿pero tu cuenta está baneada? Reembolso, concha soma, me robaron muchos lucas. ¿En serio no va? No lo he visto, ¿eh? Ok, me metió básico. Atentos con eso, ¿eh? Interesante. Veamos, interesante. No sé qué trae atrás. Pero siento que es un Cresselia, no sé por qué. Golpe cuerpo no me hace daño. O sea, no es letal el daño, ¿no? Aparte, Umbreon es un tanque, hermano. Ya les he dicho ya. El tanque nocturno, Umbreon. El que pega no es un ex, sobre todo mujeres. No, jamás. Jamás. Fíjate si te sale un ex renovado ahora que no aparece. A ver, ahorita lo veo. Estoy en combate, pero ahorita no te puedo ver. Ah, bueno. Hada atrás también podría ser Hada. No me mata esto aún. Hermano, ¿cuánto spamea esa huevada? ¿Cuánto spamea, loco? Te va a querer hacer cambiazo. Creo también que me quiere hacer cambiazo. O sea, me quiere cambiar para que yo le impacte la energía. Ok, no puede. Va 2. Interesante. Muy bueno. Muy bueno ese Greden en Liga Ultra. ¿Cómo spamea, loco? Ok, excelente. Va a entrar a dar 2 básicos. Ok, 1, 2, 3. 3 básicos tiene, ok. Yo tengo energía. 4, 5. Él gana prioridad, recuerden. Obstagoon le gana prioridad a Cresselia. Va bien. Va bien, porque el Tajo Umbrío no me tumba, ¿entiendes? No me tumba y yo le obligaría a escudar en todo caso acá, ¿no? Ya le lancé el ataque. No lo matamos de un Fuerza Lunar, de eso ténganlo claros, pero... Hacemos buen daño, ¿ok? Hacemos buen daño. Veamos. ¡Wow! Lo escudo, excelente. Le bajé el ataque. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Tiene el Tajo Umbrío, no pasa nada. Le hemos bajado el ataque. Ya no me mata, ¿ok? Ya no me mata. Atentos. 1. Uy, se bustió, perro. Se bustió. Se fue con un básico. Interesantísimo. Interesantísimo porque eso sí le hace un poco de daño. Sí, al menos para matarlo. 1, 2, 3, 4. Es colmillo. No pasa nada. Es colmillo. Va un básico el otro. 1, 2, 3. Lo máximo que puedo cargar. 4. Me das un chiquito, te doy el cabezón. Vamos. Va a meter un básico más, ahí llega 5. Pude haber metido un básico más también yo, sí, pero no lo hice, ¿ok? Otro hidrocañón para este Crobat. Excelente. Tengo 2 escudos. 1, 2, 3, 4. Y una que tenía 5. Recuerden que se fue con un básico. Va bien la situación. Se puede bustear, hay que tener cuidado. 1, 2. Si tengo el cambio, cambiaría ya, ¿ok? Vamos a darle.
Porque un terremoto no lo mata, hermano. Se acabó el tiempo. Tengo dos pokés, él solo tiene uno. Y... ok, vamos. Se acabó el tiempo. Yo tengo dos pokés, él tiene uno. Recuerden que cuando pasa eso, el que tiene más pokémones es el que gana la partida. Pero sobre todo también, cuando hay empate en pokémones, o sea, tienes dos contra dos pokémones, el que tiene mayor vida en sus pokémones es el que gana la partida, ¿ok? GG, vamos. GG para el rival. Nada, perro, se gana. Muy buena, muy buena, muy buena. A pesar de todo, ¿ok? Esa batalla entre hombro y grande demoró bastante. Sí, demoramos. No sé, pero trae una, dos, tres, una, dos, tres. Atentos. ¡Uy! ¡Qué rico! No me mata. Metimos un básico más. Estupendo. Tiene dos, ¿ok? Umex, buena narración. Gracias, Arane. Te apuesto que escuda. Quiere preservar el cambio, ¿ok? Quiere preservar el cambio. Vamos, con un hidrocañón acá. Wow, no escudó, weón. Este weón no escudó, perro, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ya, está bien. Acá sí lo escuda. ¿Aguanta? ¿Qué pasó? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasó? ¿What? ¿What? Aguanta, 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 aguanta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What the fuck? ¿Qué pasó ahí, weón? What the fuck, weón, tío, ¿qué pasó? ¿Lo vieron, ah? Vamos. Básico. Dos básicos, cambiamos. Ok. ¿Qué pasó ahí? No lo vi muy bien. Espero que ustedes sí se hayan dado cuenta. ¿Sí? Algo muy raro ahí. Nada, eso está perdido. ¿Qué pasó ahí? No lo entendí. No sé, eso te pasa por Dido Fly. Eric, ¿cómo estás, hermano? Se gana 3. Equipo de Yelice, ¿ok? Equipo de Yelice. Ya les enseñaba el equipo de Cresselia, Umbreon y Swampert Oscuro. Viene el equipo de Yelice, ¿ok? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Talito, ¿cómo estás, hermano? Eric, ¿cuántos meses de colaborador tienes tu hermano? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Y ahí estuvo muy rara la partida, la verdad. ¿Igual hubiera perdido? Creo que sí, igual hubiera perdido. Pero bueno, ya está. Tenía el counter perfecto. O sea, literal, tenía el counter perfecto para mí. Ok, vamos, GG. Reclamamos los puntos. 2521, ¿ok? Mandibus es mejor que Umbreon. Mira, Umbreon es débil a lucha, ¿ya? El único lucha que hay es Scrafty. El Mandibu se defiende mejor que el Umbreon con Scrafty, sí, por el golpe aéreo. Pero, no sé, en varias ocasiones... No sé, es que es difícil, weón. Cada uno tiene su uso, ¿no? Cada uno tiene su utilidad, ¿no? No es... Cumple la misma función, ¿ah? ¿Eh? Tipo siniestro, ambos, esto va bien. Una, dos, tres... 4, 5, ok, 5. Es difícil, loco, es difícil. ¿Tú qué dices, Eric? ¿Es mejor o no? Equipo Yelisen está al lado. Dale, perro, lo escudo, excelente. 6, 7. Ok, hay que dejarlo pasar. Así sea vendaval, ok. Sí, agarra dragón nomás. Una. Charizard.
Vamos con un hidrocañón, Charizard, ok. Charizard no con el ataque de Dragon Aliento, no con el ataque de... uf, papá. Igual acá entra un ataque, ¿ya? Igual acá entra un ataque, entra el ataque de Anillo Igneo, ¿ok? Buenas noches, bebé. Es con el ataque de ataque ala, creo que es, ¿no? Anillo Igneo no me mata. Me deja tocado, sí, pero no me mata. Va a regresar con su otro Poké, con el... ¿Cómo se llama esto? ¿El Dragonite? Sí. Ok, está bien. Lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar. ¿Cómo ha desgastado ese Dragonite? Lo escudo otra vez. Todavía no tiene el cambio. Ok, excelente. Fuerza lunar a un Pokémon tipo dragón. Recuerden, le hace mucho daño. ¿Por qué? Porque Hada es fuerte contra dragón. Tabla de tipos, ok. Excelente. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco es avalancha, no me va a matar, ¿ok? Humita, ya apaga la lavadora. Es mi computadora, pero así suena. Cinco es avalancha, no me mata. Tengo el hierbalazo, listo. Va un básico. Y ahora, acá te digo, Eric, el que había preguntado. Stunfisk, que sí hay en Liga Ultra. Sí. Pues... A pesar de todo, el Umbreon aguanta muy bien. Acá te aguanta tres, bueno, dos terremotos. Dos terremotos te podría aguantar el Umbreon en Ultra. Y no, ni siquiera tengo la necesidad de escudar, ¿ok? Ni siquiera tengo que la necesidad de escudar, ¿ok? En cambio, con el Mandibus, avalanchas nomás, pues. Porque simplemente es volador, ¿no? En cambio esto, pues, solo con terremoto me tiene que bajar. Miren, baitea. ¿Quiere que gaste escudos? Aquí yo no voy a gastar ningún escudo, hermano. Te voy a enseñar cómo Umbreon se tanquea un terremoto, ¿ok? En Liga Ultra. David Román, gracias por seguir la página. Quiere baitear. Es su único win condition, es que me baitee y me quite los escudos. Hermano, mira, Umbreon se tanquea. Si tiene pulso umbrío, si tiene, claro. Si tiene pulso umbrío, sí le gana. Tanqueo, perro. Lo tanqueo. ¿Es mejor llevar última base o psíquico? Dependiendo. Sinceramente me gusta más con psíquico que con última base. Sí, pero bueno, ya depende, ¿no? De ustedes. Se retira el rival G. No escudo nada. No escudo nada. Umbreon es un tanque, hermano. Es un tanque, hermano. Vamos, G. Dice, ya no juego Pokémon GO, pero tenía mi Mandibus nivel 51 y le ganaba Stunfisk con Pulso. Sí, pero Pulso es un ataque que requiere más energía que juego sucio, ¿ok? El equipo de Scrafty, Nidoking y el de Jellicent, ¿ok? Atentos con ese equipo que voy a llevar ahorita. Ok, va mal. Sinceramente va mal. Una, dos, tres. Va mal, Virizion de Elite. ¿Cómo estás, hermano? Ponche, ¿cómo estás? Gracias, hermano, por el 50. Bien, ¿cómo estás tú, hermano? Es hoja aguda. ¿Qué tendrá atrás? Va una. Humex, la selección peruana ya está en Qatar. No clasificado. Vamos. Trae espada santa y hoja aguda. Angulo no tiene con roca afilada. Una, dos, tres, cuatro, cinco. No me mata esto. O sea, sinceramente no me mata. El carámano no me mata aún. Una, dos, tres. Trae tres básicos. Virizion. Espero no tenga doble caballo, ¿ok? Espero no tenga doble caballo. 4, 5. Ok, va 5.
6, 7. Terremoto. Caramba, ¿no? Ok, tiene doble, doble, doble. Ok, ah, su madre. Ya, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Tengo energía en el Scrafty. Esto no me mata. Va a sacar al caballo, ¿no? Bueno, no sacó el caballo. Peligroso, ¿no? A ver, peligroso, bastante. Okay. Tiene dos escudos, ¿eh? Tiene dos escudos esto. A ver, veamos. Esto es rayo burbuja. Quizás se quiere ir con toda la energía. Sí, se quiere ir con toda la energía. Quiere cambiar con toda la energía. Ya, ya, ya. Ok. Ya, veamos. Está nerfeado por 2. Ok, está nerfeado por 2. El Warren no tiene energía. Ok, va. Oh, ya. Tiene 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Espada Santa. 1, 2. Spamea mucho el caballo. ¿Qué tal, Karencita? ¿Cómo estás? Tu escuda. Está perdida porque el rival tiene 2 ataques, ¿ok? ¿Cómo se sabe el nivel de un Pokémon? Espérame, ya, ya está perdida. Así escudaba, así hubiera escudado. Hubiera estado perdida porque el otro cargó mucho, pues. ¿Cómo se evoluciona un Pokémon? Te vas a tu Pokémon y pones evolucionar, te requiere caramelos y te requiere polvos estelares, hermano. ¡Qué caballo de Lid! No lo había visto nunca. Carlitos Parra, ¿cómo estás? Un saludo hasta Argentina, hermano, ¿cómo estás? Doble caballo no lo había visto nunca. O oh, perdón, el caballo de Lid no lo había visto nunca. Al menos el de planta no. Ya. Jellicent versus Steelix. Entre bien y mal, ok. Oh, 1, 2, 3, 4. ¿Traerá dobleada? Yo he visto un Steelix dobleada. 5. Te juro que sí. Buenas noches, Algumita. ¿Algún equipo para Ultra Premier? Depende, pues, hermano. ¿Qué tienes en tu cuenta, no? Puede ser Psico Colmillo. Es triturar. Sí, es triturar. Ya. Me bajó la defensa. 1, 2, 3, 4. Cambiamos. Es triturar, ¿ok? Umex, ¿el equipo de Crecer el Hombre y Swampert nació en mi cuenta o de dónde salió? De la cuenta de... No me acuerdo quién me lo recomendó, hermano. 1, 2, 3, 4. Ok, esto está bien, está bien, está bien. Sigo conmigo otra vez, supongo. Umita, ¿cómo se captura un Pokémon? Ya, vamos. Digo colmillo, no cambia, ¿por qué no cambia? 1, 2, 3, ok, 3, acá sí me preocupa. Me ha bajado la defensa por 2. Puro puño incremento. Cuatro tiene. Buenas noches, amigo Guillermo, un saludo. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo estás? Agua cola, ajá. Hace daño, ¿eh? Hace daño. El rival va a pensar que le voy a lanzar puño ya. Pero no le voy a lanzar puño, le voy a lanzar esto. Un poco más de daño. No voy a escudar, ¿ok? 1. Ok. Recuerdan, tiene Steelix. El psicocolmillo hace daño, loco. 2. Es agua cola. ¡La madre, tío! ¿Cómo llega, weón? ¿Cómo llega? ¿Qué tal, Mes? ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás, Leito? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Claro, una, dos, tres, cuatro. Depende de él. Ok, lo deja pasar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Tengo dudas. Ay, loco, ya. Pierdo la partida. Lo escudó, wow. Wow, lo acabo de escudar, huevón. Si lo escuda, ¿por qué lo escudaste, perro? What the fuck, huevón. Y me lanzó la energía. Ok. Igual acá tengo que baitear, hermano. Tendría que baitear acá. Porque no voy a llegar a dos bolas, pero. Wow, lo escudó otra vez. Acá escudo de ley. Le he robado un básico, ¿ah? Y le he bajado la defensa. Atentos con eso. Le he bajado la defensa. Lo mato de un bola sombra. A ver, escriban uno. Oye, hermano, si ha lanzado el ataque, está muy cagado, ¿verdad? Ojalá no me mate. Huevón, la oportunidad de llevarme a básicos y me decide lanzar el ataque. Literal. Literal, 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 literal. Loco, la oportunidad de llevarme a básicos, pero el rival quiso. No sé qué hizo. O sea, simplemente no sé qué hizo. ¿Cómo estás, Jet? Saludos. Wow. Wow, huevón. Esa partida estaba perdida, ¿eh? Ese rival es chévere, amigo. No. Ya saben, locos, que todas las donaciones van para la PC, para la PC. Héctor de la Rosa dice, shh. Me acaba de ganar un seguidor de Kebron con su Yelizens. Saludos, hermano. ¿Cómo está Brian? Vamos. Yelizens versus Obstagoon. Es malo el lead. Nidoqueen, Nidoqueen, Nidoqueen. Si es que no tiene crecer, le va bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Normal. Normal. Está Jumbrío. Una, dos, tres, cuatro, cuatro. Sabía que lo dejó pasar. Cinco. Se va una, dos, va dos, va dos, va dos, va dos, va dos, va dos. Interesante que me haya cambiado a Tailwind Flame. Por ahí trae un hada. Sí. Por ahí trae un hada. Va tres. Creo que trae un hada, ok. Va una. Va 2, ok. El rival debería traer un hada. Si lo escudo acá, yo escudo, hermano, y me lo farmeo con fe. Ok, lo escudo. El tema es luego, ¿me lo farmeo o ya no? Ya no, creo, ¿eh? No, ya no lo farmeo. Igual ya le hicimos gastar un escudo, ¿sí? Ahora lo malo es que el rival llega, pues, una. Va 2. Ok, bajo eso, 3. Ahora, atentos con esto, ¿eh? Atentos con esto porque lo que vamos a hacer es cuando el rival salga, cambiar, ¿ok? Y si tiene hada, pues GG. Normal, normal, normal. Que entre, que entre, que entre, que entre. Si trae hada, ya perdí. Ah, no, trae a Venusaur. ¡Ay, qué chucha me da! Y para el rival Pastranator, pues. Ok. Conchetumadre. ¿Quién me está mandando mensajes, weón?
Una, dos, tres, cuatro. Wow, cinco. Okay. Wow. ¿Qué pasó? Wow. ¿Qué pasó, loco? Pasa el Jarvis. Una, dos, tres, cuatro. Nos vamos todos. Wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, loco? Bueno, se gana, ¿no? Se gana, a fin de cuentas se gana. Y va bien, y va bien. A fin de cuentas se gana y va bien, ¿ok? Saludos, ¿cómo está Dulcecita? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Estás consciente de que eso ya era F? Sí, eso ya era F. Umihacks. No, 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 yo no soy hacker, ¿no? Esme, BZH. Va bien el lead, va bien el lead. Puede ser doble siniestro, puede ser. Depende, y saca Obstagoon. Saco Scrafty. Ok. Puede ser el mismo equipo que yo. Tengan cuidado. Tierra viva. Yo lancé el ataque, ¿ah? ¿Eh? Bacán. Muy fly, ¿qué onda? ¿Qué tal, Valeomar? ¿Cómo estás? Hay que tener en cuenta que el Nidoqueen se va a ir con energía. Ok, llego al ataque yo. Me preocupa. Pero bueno. Wow, la escuda, me preocupa. Nunca me pierdo eso directo, gracias, loco. Por el mío. Debería ser otro colmillo, que no me mata aún. Ah, papá. Excelente, excelente, excelente. Excelente, ok. Posiblemente me haya ganado la partida. Solo posiblemente, ok. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es que no lo va a escudar, huevón. Uy, tanta energía acumuló, huevón. Ay, ya perdí. Ya perdí, ya perdí, ya perdí. Si trae doble siniestro, una, dos. Ok, si trae doble siniestro... No, trae el mismo equipo que yo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos. Seis, siete, ocho, nueve, diez... ¿Qué trae atrás? No lo sé. ¿Trae obstáculo? ¿Qué trae, weón? Caramba, ¿no? Trae Trevenant. Uy, papá, si le impacta esto, lo... Va bien. Si le impacta esto, va bien, ¿ok? Le impactó. Va bacán. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, cinco. Ok, vamos a germen. Debí baitear, creo. Sí. Debí baitear, creo, ¿ah? ¿Eh? ¿En dónde está haciendo el stream el monstruo? Vamos. Uy, perro, no te puedo creer. El rival la está dando todo por el todo. Lo está dejando todo en la cancha, weón. Ok, ok, ok. Lo está dejando todo en la cancha. Ok, ok. ¿Cuánto rayo directo? Un caramano no me mata. Pues, supongo que no lo escuda, ¿no? Supongo, ¿no? O lo escudó. Malo.
Me tiene que lanzar terremoto. Si no me lanza terremoto, no me mata. Si es caramba, no aguanto todavía. Claro, terremoto. Bien, 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 bien. Muy buena, muy buena, muy buena. Uy, huevón, pensé que la ganaba, ¿no? Frío el rival, huevón. Frío el rival, ¿eh? Y ese helicóptero es mi computadora, perro, discúlpame. Frío el rival, ¿eh? Frío, perro, frío, 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 frío. ¿Saben qué? Quiero poner música de Pokémon, pues. ¿Puede ser o no? Pokémon Openings. A ver. Pokémon Openings del 1 al 18, dice, a ver. A ver. Vamos, gente. Ahora sí. Se gana igual, ¿eh? Se gana igual, pero bueno. 2534, ¿ok? Traje una turbina a tu PC. No, se ha malogrado el ventilador, perro. Disculpe, pues. Ah, Roche, hermano. Ah, Roche, pues. Voy a cambiar Scrafty Elite. Sí. Voy a cambiar Scrafty Elite. No me preguntes por qué ya, pero lo voy a cambiar Scrafty Elite. ¿Ok? Aún no me creo que el Mostaza logró volverse campeón. Logró, hermano. Todos, hermano. Todos con esfuerzo. Está potente el setup de Humita, dice. Aún no me creo, dice, que el Mostaza logró ser campeón. Humita, me comentan que ya estás en Qatar para las gastos. En eso gastan las donaciones. Saludos de Dubai, Kebron. Saludos, Samuel. ¿Cómo estás? El mundo Pokémon. Trevenambe. Hermano, ¿por qué le metí y me toca eso? ¿Ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Metí un básico más, ¿ok? Ese Crafty no rango 1. ¿Qué tal, John de la Rosa? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. 2, 3, 4. Ok, el rival tiene literalmente un bomba germen ahí. Con una nueva actitud. ¿Ah? Ya sabía que iba a ser esa hueva. O sea, literal ya lo sabía, ¿ya? EA Pokémon Shoto. Ya sabía que iba a ser ese huevón eso, ¿no? ¿Vamos con esto? Ok, está bien. Yo también quiero el Happy Mod Premium. Ya, yeah, metemos un básico, va bien. Pokémon. Digo, es la mejor, es el mejor opening, weón. Es el mejor opening, weón. Una, dos, tres. Agarra ese pájaro carpintero, papi. Oye, ¿se escucha tan feo? ¿Sí, verdad? Yo quiero ser tu héroe. ¿Ok? Ya, está bien. Lo que él quiera. Una, dos, tres, cuatro. Ok, cinco. Alguien le está picoteando, creo. ¿No le fastidia ese sonido? No, es que yo no lo escucho, pues. O sea, ustedes lo escuchan porque es. Ah, espérame. Ay, perro. Ya vamos. Ay, papá, esto está dificilísimo, weón. Vamos. Si no lo escuda, va mal. O sea, literal, ya perdí. Si no lo escuda, va mal, ¿ok? Vamos, si no lo escuda, va mal. Vamos. No lo escuda. Perro, ¿cómo no lo va a escudar, huevón? ¿Cómo no lo va a escudar, huevón? Ese es. El rival es frío, tiene dos escudos, es pendejo, pero hermano.
¿Cómo no lo va a escudar, hermano? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo no lo escuda, hermano? Te lo juro, huevón. Never bite, Chevy dice. Vamos. Una, dos, tres. Oye, huevón, ¿cómo no le, cómo chucha no escudan eso, hermano? Pero dime eso, hermano. Huevón, este rival es frío, pero de, o sea, de verdad tiene huevos de pingüino, huevón. De verdad, loco, ¿eh? Tiene huevos de pingüino ese rival, huevón. ¿Qué mierda, huevón? ¿Cómo no le escudan, huevón? Vamos. A ver, espérate. Mucho Pokémon, huevón. Mucho Pokémon, porque no me... No me deja. Ya, mucho Pokémon, vamos. En 1.5, ¿eh? Ya, mucho Pokémon, perros. Vamos. No escudó, huevón. Me va mejor con el grupo, equipo de Cresselia. Acá donde le voltean el lead por no tirar los cargados desde el inicio. Si tiraba los cargados del inicio y escudaba el rival, igual el rival me ganaba. O sea, tenía que baitear aunque sea una vez para poder ganar la partida. Si no era Gigi, ¿eh? Si no era Gigi, de verdad. Pero bueno. A ver. Ah, su madre, counter, ¿no? Una. Cambia. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ok, puta madre, tío. ¿Por qué no cambia, weón? Rápido. Bomba ácida, ok, ok. Una. Supongo que esto lo va a dejar pasar. Supongo, ¿no? Lo bueno es que ya sacó el Adam. Claro, lo deja pasar. Aunque sea un escudo me llevo. Vamos. Aunque sea un escudo me voy a llevar. Ok. Tiene bomba ácida, ok. Ok, va acá. Ok, va acá. Bacán, bacán, bacán. Va bien, va bien, va bien. Porque no va a recibir daño mi esto, ¿ok? Excelente. No recibe daño. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Que no recibe daño. Pero ¿qué trae atrás? ¿Dobleada? Puede ser dobleada. Si me ha lanzado el ataque es porque tiene dobleada. O me, acá me puede lanzar bomba así y puede ser Swampert también, ¿no? Ok, no cambia, perro. Trae un dra... Mira, trae Trevena. Sí, trae Trevena, weón. Trae Trevena, trae Trevena, trae Trevena. Sí, para no cambiar, trae Trevena. A ver, vamos bien, va bomba ácida. Ah, no, Swan, pero ok. Pero no está mal, ¿ya? O sea, literal, va a tres básicos. No está mal, era Swan, pero ¿por qué no cambió rápido, hermano? Porque me quiere bajar de un hidrocañón. Bueno. Ya voy a tener el cambio, ¿ya? Y el rival recién es el, recién el de que tiene cambio, ¿ok? No, no, acá sí voy a escudar, acá sí voy a escudar. Puede ser terremoto. Aunque creo que es hidrocañón, porque está energizado por dos. Sí. Cambio. Cámbialo con... Cambia. Hace rato estoy presionando, papá. Ok. Hace rato estoy presionando, perro. Vamos, hidrocañón. Acá una. Escudará. ¿Tendrá el cambio el rival? Espero que no. Recién casi apareció el cambio. Wow. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Era pulso? No fue fuerza lunar, ¿ok? Debería escudar... Sí. Ahora, si pasa el tiempo, pues simplemente gané la partida, ¿no? Porque mi humo no tiene más vida que su... Su poke, ¿ok? Él me gana prioridad. Debería ser bomba ácida. No sé si me mate el bomba ácida.
Pero vamos a ver, ok, vamos a ver. Debería ser bombacida. A pulso, ok, pulso, ya está. Ya está. Tengo la última base acá. A bombas ácidas no me va a matar. Tendría que tener un onda tóxica, ok. Esto es última base que tampoco lo va a matar. Me va a quedar un básico, pero con un básico ya le gano la partida. Le volteamos el lead, ok. Ese mob tiene mucha debilidad atrás al Swamper, loco. Pero bueno, ya está, se gana. Se gana, ok. ¿Va bien? Sí, hombre, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Luis Octavio. ¿Cómo estás? Saludos a tu señor padre, loco. Saludos a tu señor padre, ¿cómo estás? Muchas gracias por esas 11 compartidas. ¿Qué hace ruido? Revisa el aceite de la alquiler. Ya saben que es mi computadora, loco. Ok, Cresselia contra Gengar. No es un buen lead, la verdad. Voy a cambiar a Swampert. No es un buen lead. Una, dos, una. Tiene doble débil al otro. Tiene doble débil. Ya. ¿Quién trae atrás? O sea, trae doble débil a Umbreon. Literal. Una, dos. ¿Saben? Acá hay una cosa que va bien. Ya, lo voy a escudar. Acá hay una cosa que va bien, weón. Ya. Una más. Dos. El rival no puede sacar al Gengar, weón. Pero si trae un hada, pierdo, ok. ¿Qué traes atrás, weón? Ah, puede ser onda certera. Y eso sí no me gustaría. No. Está bien. Vamos a bajarme. Esto me mata. Ok, vamos a ver qué saca. Si trae hada, ya perdí. Ah, no, trae a contra. No. Está, sí. Es GG. Ok. Acá el rival me va a lanzar todo lo que puede. O sea, literal, todo lo que puede. Ya vamos. Ok. ¿Será bola sombra? Yo creo que un bola sombra no me mata todavía. Sinceramente, hola, Soli, ¿cómo estás? ¿Cómo está Manolito? A ver, enséñame cómo jugar. Luis Diego, bienvenido. Ajá. Todavía no me mata, pero lo dejaría pasar para guardarse los dos escudos para atrás, ¿ok? Yo creo que sí. A ver, vamos a ver, lo va a dejar pasar. Claro. Va a tener una, dos, tres, cuatro. Ok, ya. Dependiendo, ¿ya? Dependiendo, porque esto, si bien es cierto, puede ser mega cuerno. Creo que sí, mega cuerno de... Demasiado. Ah. Contra del primero, del segundo y del tercero, hermano. O sea, no se puede. ¿Qué equipo ahorita bueno para los 2500 y legendarios? Swampert, Walrein, un hada. Puede ser bueno. Dependiendo de lo que tengas en tu cuenta, hermano. Es que yo te puedo recomendar porque, o sea, yo tendría que ver tus Pokémon para recomendarte un equipo, ¿no? Con lo que tengas. Pues yo te puedo decir, ¿no? De repente Trevenant sin XL, el Walrein y por ahí un Talonflame. No puede ser, pero no sé qué Pokés tienes, pues. Paso, madre, loco. Ya. Una, dos. 6, 7. Ok, 7. No va a escudar, ok. El rival no va a escudar. Okay. Wow. Ya. Esto es fuerza lunar, obvio. Sí, el segundo. Oh, hierba lazo. Ok, va. Ya, va una. Va 2, va 3, va 4, va 5, va 6, va 7. Cambiamos. Ok, esto podría ser fuerza lunar. Así que vamos. Sí, fuerza lunar. Lo recepcionamos muy bien. ¿Qué traes? Una. Gárados con dragón aliento. Hacerle daño con el tema del colmillo. Sí, colmillo. Estoy empezando en el Pokémon GO. Ah, entonces literalmente recomendarte un equipo va a ser en vano, hermano, porque no lo vas a tener, pues. Estás recién comenzando.
Lo que te puedo recomendar es que farmees tu cuenta, ¿ok? No me mata, téngalo por seguro. Chamber oscuro para 2500 si tengo. De ADA tengo a todo X también, va bien. Soy un básico más y le gano lead. Bacán. Le acabo de ganar lead sin escudar. Perdón, el cambio sin escudar. Una, dos. Ok, va dos. Tres, cuatro. Bacán. Para quitarle un escudo, ¿ya? Porque si no el rival me va a hacer mucho daño. Cuatro. Cinco. Seis. Ok, es hierbalazo. ¿Cómo andas, Omex? ¿Qué tal, güero? ¿Cómo estás? ¿Cómo siguió tu niño? Está muy bien. Bueno, ya no tan bien, pero sí ya está mejor. No sé qué trae el rival acá. Ah, está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo, ¿ok? Hay que nerfearlo. Hay que nerfearlo. Ok. Tres. Tres, 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 tres. Swampert, un hada. Ahí yo creo que falta un Trevenant por ahí, puede ser bueno. O un Wolverine también. Ok, supongo que esto lo va a escudar, ¿no? Supongo. Acá hay que nerfearlo ya, perros. Nosotros le hacemos daño a básicos y a al cargados también. Ok, lo tiene que escudar de ley. ¿Se va a bustear otra vez y lanza pájaro? Por mí, excelente, ¿eh? Pero bueno, por mí, excelente. Yo creo que este lo escuda otra vez. Quizás no. Excelente. Excelente, porque no puede ser pájaro. Si me lanza pájaro, se pierde la partida, ¿ok? GG. Vamos. A pesar de tener dos escudos, GG nuevos. Y a pesar de haber ganado lead, GG. Le volteamos la partida, ¿ok? Hay un equipo también sin legendarios con el tema de... Hay un Pokémon, no sé si se acuerdan. Este Pokémon, ¿cómo se llama la evolución de... la evolución macho de Ralts? Hay un equipo con la evolución macho de Ralts, no me acuerdo, o sea, ahorita el nombre no me acuerdo, pero hay un equipo con eso también, ¿eh? Oye, gente, me ha dado ganas de poner... Me ha dado ganas de poner este música. Lanza sus pedidos musicales, ¿me puede ser? Galei era Warren, Galei. No me acuerdo qué más. Pero era bueno el equipo, ¿eh? Literal. Metimos un básico. Lástima que acá tenemos que... O sea, literal, tenemos que... hacer mucho, mucho daño antes de que el rival escude todavía. Vamos con esto. Si lo escuda va bien, ¿ok? Porque yo me iría con energía. Ya no lanzaría nada. Escudaría todo y lanzaría el Ronaldinho. Perfecto, le acabamos de quitar un escudo. Ahora, el Ronaldinho tiene que ser pues con el tema del... no del Cresselia, ¿no? Sino del Umbreon. Creo yo. Ok, acabamos, quitamos. Buenas, pecados. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Hay que escudar nomás. Asomar doble contra. Ya, oye el balazo. Ok, veamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, 5 es hierbalazo. ¿Qué tal? ¿Cómo sigue tu quesito? Va bien, muchas gracias, loco, de verdad se les agradece. Ok. Supongo que va a cambiar a Tailon, ok. Acá lo que vamos a hacer es cargar energía, ¿ya? Porque el rival se va a bustear. Ok, vamos. Ok, nitrocarga. Una. Ok, va 3. Debe tener algo fuerte contra Cresselia, como un Trevenant, para haber hecho ese cambio, la verdad. Literal, debe tener algo fuerte, ¿ok? Vamos. Nitro.
Ok, vamos, tengo dos. ¿Cómo tantos? Soy un niño. Ok, acá lo escuda posiblemente. Pero si tiene tres venas, ya perdí. O sea, ya perdí. Supongo que lo escuda, ¿no? Ahí no lo escuda, ok. Ya sabía que tenía eso. Hay que hacer daño nomás. Mira que le hago bastante daño, ¿eh? Ok. Complicado. Complicado, ¿eh? Dos fuerzas lunares. El rival que tenía de Lee, no me acuerdo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, eso es bola sombra, pe. Vas a caer, humito. Pobre Chepito, lo cagaste. Eso. Vamos. Es bola sombra. ¿Qué tenía el rival? Humita paga la compensada de Eres. Una, dos, tres. Ah, imposible ganar. No se comió la madre, pues. Imposible ganarle ahí. No me acuerdo qué tenía Elite, weón. Talon Flame. Ah, Crecele, tenía Crecele. No, estaba perdida porque literalmente no teníamos la capacidad de matar a esto y luego cargar un ataque más para bajarnos a Crecele. Ahí fue triple counter, weón. Otra vez, carajo. Otra vez, weón. Triple counter. Complicado, complicado, pero bueno, complicado es, ¿ok? La cuenta de Talo, hermano, literal, la cuenta de Ítalo es muy contereada, weón. Parece la de Ronald, ¿no? Sí, parece la de Ronald, perro, ¿no? Bueno. Aunque la de Ronald en la mañana ganamos mucho, ¿ah? ¿Eh? En la de Ronald ganamos demasiado, loco. ¿Qué te las estás? ¿Qué? Oye, tranqui, Javi, ¿por qué tienes que insultar, hermano, ¿ah? ¿Eh? Tranqui, recuerda que FB está con los ojos, hermano, en la... Oh, man. Bueno, al menos, ¿no? Al menos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, yo le gano prioridad. Mucho counter, por eso anda en el United. Pero no tiene nada que ver el counter, pero un día hay counter y otro no, ¿no? Ok. Acá hay dos cosas, ¿ya? Acá hay dos cosas, ¿ya? Hay que hacerle tanto daño y luego cambiar, ¿ok? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿ok? El mío recibe más daño, humita, se me salió un Sable Oscuro Shiny. ¡Hala, qué rico! A ver, qué rico. Si trae lo mismo que yo gano. O sea, si trae lo mismo que yo gano. Porque mi Jellicent acumularía energía, pues. El sucio Fly Javi Marvin envió 50 besitos. Humita de queso, cuídate. Yo que estás enojado conmigo y no X lo que acabo de escribir. Y pues si Pam me da banco el pie. No me importa hombre encogido de hombros tono de piel claro. Ya, está bien, gracias. Gracias, hermano, por esa donación. ¿Qué trae atrás, weón? Es hierba. ¿Qué trae atrás? No entiendo. Ay, 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 vamos, vamos. Dos. Tres. Ahí tenía que haber robado un básico. Ahí tenía que haber robado un básico. Ok, ya tiene el ataque. Metimos básico. El nitro, sí. Una. Dos. Acá lanzamos el ataque. Dos. Ya. Tres. Ok, está bueno. Un básico. Debería escudar, ok. Debería escudar. Ajá. Tengo energía. Sí, como para lanzársela.
Y lo que voy a hacer es bajar el ataque dos veces y ya después ya no escudo nada, ¿ok? Atrapé un Moltres de Galar. Felicidades, loco. Ok, vamos. Lo escudo, excelente. Es que esto ya no me mata. Sea lo que sea, no me mata, ¿ok? Sea lo que sea, no me mata, perro. Y eso es lo que más me haría daño, ¿ok? Vamos con esto. Si el rival pide escudar, pues ya gané ya. Sí, ya gané ya. Sí. Ok, el hierbalazo no me va a hacer daño. O sea, me hará... De lo que me hacía, me hará menos de un tercio de la vida de lo que me hacía antes, ¿no? Excelente. Vamos por el ataque. Y... ahí me la jugué porque tenía Scrafty de Elite. Y si tienes Scrafty de Elite... Pensé que tenía Nidoqueen y Jellicent. Así que... Conviene perder Elite para farmear con el Jellicent. Recuerda que Jellicent versus Nidoqueen gana Jellicent. Jellicent versus Jellicent, pero con mayor energía, gana Jellicent con mayor energía, ¿no? Así que por eso, vamos. A ver, vamos a ver. Veamos. Dice, estaba acá en el skin de Pangoro. Vamos, Scrafty versus Talonflame no me gusta. O sea, sinceramente eso no me gusta. Voy a sacar a Nidoqueen. Sí, voy a sacar a Nidoqueen. Una. Va dos. Va tres. Ok, ¿saben por qué no le lanzo? Porque esto puede ser pájaro osado y se va, ¿no? Entonces de nada me sirve lanzar el ataque. Ajá, de nada me sirve lanzar el ataque, ¿ok? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Complicado. Treven atrás, puede ser. Buenas noches, ¿qué tal, Elvis? ¿Cómo estás? Ok. Cinco, seis. No lo ves jugar, te apuesto, no ha contado mis básicos. Te apuesto que no ha contado mis básicos. Te apuesto, vamos. Ajá. Mira, para matarme tiene que ser terremoto. Literal. Si es Karamado no me mata. Ok. Ya está muerto. Si es Karamado creo que lo resisto. Y si lo resisto va muy bien. Karamado. Uf, ta perro, lo resistió, huevón. No era para escudar. Ya, vamos a meter esto. Es que trae Treven, ya perdía. Trae Treven, ya perdía. O Virizion. No, este es triple counter. Triple counter, triple counter. GG. Dice, mira, te veo tenso. No fue con final feliz el masaje. No. Hoy me fue a hacer un masaje, gente. Puta, pero de verdad. No me ha gustado tanto porque me hicieron. O sea, de verdad me ha hecho doler la espalda. Más de lo que me ha relajado, me ha hecho doler la espalda, weón. Te lo juro, fuera huevadas. Pero no somos masajes con final feliz, pero la gente piensa que es masaje con final feliz. No son así. No son ese tipo de masajes, weón. Vamos. A ver, Scrafty versus Pidgeot. Este podría ser doble caballo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ok, cuatro. No me gusta, la verdad. Buenas noches, Sumex. ¿Por qué tan elegante? No estoy elegante, hermano. Estoy con una casaca, no. Sabía. Cinco. Ya, está bien. Mátame. Pidgeot doble caballo podría ser. Hay que tener cuidado, lanza pluma. ¿Ah? Lanza pluma. Una. Ok. Va dos. Ya va dos. Va dos. Atento con eso. ¿Eh? Ese es el destino donde muestran la pichula a los colaboradores. Vamos. Ya. Va dos. Va tres. Va cuatro. Es que este es, debería ser. O sea, si es cuatro. No, este sí es pájaro. Si lanza pluma, pues ya está. Lanza pluma, que bien. Está bien, me lo voy a farmear. Una. Dos. Ok. Va bien. Una. Dos. No me gusta, o sea, no me gusta esto, ¿ok? ¿Existían otro tipo de masajes que no sean con final feliz? Claro, los descontracturantes. Sirve para relajar. Tres. Cuatro.
Oh, su madre. GG, weón. Counter del primero, del segundo y del tercero, weón. ¿Qué se hace ahí, hermano, para ganar, weón? Dime qué se hace, loco, para ganar esto. Quisiera saber qué chucha se hace para ganar estos triple counter, weón. Nada, ya. Nada, ya, nada, ya, nada. No se hace nada. Ok, vamos. Triple counter es imposible, ok. O sea, literal, triple counter es imposible ganar. La cuenta de Ítalo es... Te lo juro, weón. Ítalo, vas a sacar, mano. Tu cuenta es muy contereada, perro. O sea, literal, weón. Vamos. Scrafty versus Regirock. Ok, hasta esto podría ser counter porque una onda certera me descalabra los cachetes. Ya le gané ya. Por fin soy counter yo, weón. Se retira. Sí, se retira. Es que es doble counter, hermano. ¿Cómo le ganas a un doble counter? No le ganas, weón. Beso en los cachetes. Humita, reventó la tinca 12 millones de soles y se fue para Cajamarca. Ah, la bajé, ¿en serio? Sí sé que está en 12 millones, pero no sabía que se había ido para acá. Vamos. Se activa el Happy Mode. Oye, Carlito, ¿vas a querer las Pokémonedas o no? Háblame. Vips, ok. ¿Estás regalando puntos? Ah, esto está bueno, esto está bueno. Eso está bueno, eso está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. ¿Firme? Oye, ¿sí ha ganado? Huevón, es increíble que haya ganado. ¿Tú crees que sea pájaro? Puede ser pájaro, hermano. Ya ves, podría ser pájaro, pero te estoy diciendo. Una. Va dos. Va tres. Ok. ¿Puede quitarme el otro escudo? Sí puede, ¿ah? ¿Eh? Si te mete en counter, activa el Gampi Mod. Wow, huevón. Este hombre está enfermo, loco. ¿Qué chucha le pasa, causa? Si igual le voy a ganar. Este es otro pájaro, weón. Mira. De hecho ya le pasó al rival, weón. Yo te espero. Va a salir con su Wall Ring. Me va a servir, creo. ¿Ya ves? ¡Ay! ¿Qué fue, weón? Doble fuego, pues. Ay, concha su madre, ¿no? ¿Cómo vieron el sacador de fuego, petido? Tengo en efectivo, dice. Ya, pe, normal. Normal, pe, papi. La gente es la cagada, tío. Sin huevadas, ¿no? La gente es la cagada, hermano, ¿no? Sin huevadas. O ya te lancé la talla y se fue. Ya, bueno, bueno, GG. Si me bajaba, o sea, si me bajaba, literal, al otro poke me ganaba, weón. Humita, cada vez que te veo me da ganas de manosearme, ¿es normal? Yo creo que, bueno, depende, ¿no? Si te gustan los hombres, normal, ¿no? Personalmente a mí me gustan las mujeres, pero no, pero, ¿no? Pero, o sea, tampoco es que la vea una mujer y me manosee, ¿no? Oh, doble fuego, no había visto ese, no había visto ese equipo, ¿eh? Doble fuego, no, o sea, otro doble fuego sí, pero ese no. GG, vamos. Ahora vamos a meter, creo que voy a seguir con el equipo de Scrafty, ¿eh? De Elite, de verdad, porque sí, vamos. No sé, pero acá siento que es como que el algoritmo cambia, pero no tanto, ¿ok? Vamos. Ok, ojalá no tenga... Mira, lo peor que me puede tocar es un Hada o un Tailor. Después todo va bien. Scrafty contra Tentacruel va mal. Tentacruel va mal. Tentacruel va mal. Tentacruel va mal. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
10, 11. Ok. Brindemos por ella. Mi corazón. ¿Ves, Humita, lo que provoca por mostrar las pichulas? Las admiradoras de stream. Humita, ¿es bueno este equipo? ¿Y Ellis en el Traffic de Longley? Oh. Espérame. El bola sombra no me mata, ¿ok? Tiene dos bombas, Germán. Estoy muy seguro. Si es bola sombra, va bien. Sí, trae dos bolas de bomba, Germán. Esto, una. Hace calor. A ver, esto es. ¿Ese equipo Jellicent Scrafty y Talonflame? Sí. Va bien. Wow, lo doble escuda. Ok, está bueno. Es un músculo sano, pero necesita acción. Tengo el juego sucio, ok. Le da con esto sin necesidad de dar más básicos, o sea, sin necesidad. El rival me puede dar un básico y me gana la prioridad. Mira, pues, ok, dejamos que pase esto y dejamos dejamos entrar un ataque ya del otro, o sea, del Tentacruel. Dejamos entrar un Swarf. ¿Cómo es el ataque? ¿Alguien se acuerda? Si es onda tóxica, me voy al diablo, loco. Debería ser escaldar. No me mate escaldar. Es mi debilidad. Una, dos, tres. Doble agua. No sé, en el túnel del dolor. No me bajes el ataque, por favor. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, no lo voy a matar. Esa huevada aguanta, perro, en esta liga. No sé por qué siento que trae un obstáculo y creo que debí escudar porque ya hubiera cambiado el rival si es que tengo algo más fuerte. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, si le nerfeo por dos y le lanzo un juego sucio, lo llevo, ok. Lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo. Si le escudo doble y le lanzo doble colmillo. El juego sucio espero que lo mate, la verdad. O sea, literal, espero que el juego sucio lo mate después, ¿ya? Aunque le puedo lanzar tierra viva, no creo que le lance tierra viva, perro. Hermano, si lo escudo esto y le lanzo colmillo y luego vengo con el Scrafty y le lanzo hidrocañón, ¿le gano o no le gano? Vamos, una. Nuestros nombres enlazados. Ah, pero era tierra viva y luego juego sucio también, ¿no? Pero para hacer más picante el stream, pues, para hacer más picante, ¿ok? Porque a mí me gustan los stream picantes. O sea, bien picantes. Que piquen. Claro, o sea, mira. Plac, ya está. ¿Ves? Escudo bien utilizados. Lo que dicta el corazón. Vamos. A mí me gustan los stream picantes, perro. ¿Cómo estás, Marquito? Hoy, Marco. No te di el precio, ¿no? Para la próxima temporada. Vamos. De ahí te lo doy, hermano. Pero escríbeme. Nunca, no de, literal, la gente que me escribe, no dejen de escribirme, weón. Porque a veces me olvido. ¿Ya? De verdad, a veces me olvido. Le acabo de regalar la partida a un principiante con mis hombres. Ok, va bien, va bien, va bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, es hidrocañón. Romo es un cargado. Un básico, perdón. Me ha lanzado un hidrocañón. Está bien, no se va hasta el terremoto. Una, dos. Ok, va dos. Picante, si lo deja pasar, hermano, va bien. Creo que si trae el equipo de Pochú, se le puede ganar. Ok, lo deja pasar. Tres, cuatro. Ok, metemos un básico más. Lo voy a escudar. Lo voy a escudar. Una, dos, tres, cuatro. Ok, cuatro. No pasa nada. Vamos a meter eso. Si lo escuda, bacán. Porque yo ya no escudaría ya. Ok, no lo escuda. Una. Va, ok, va bien. Una. Confusión. Ok, confusión. ¿Con esto? Puede ser satisfacción, insatisfacción. Follow Age, ¿cómo estás, hermano? Saludos. No lo voy a escudar, obviamente.
Ok. Hierbalazo. El tema son las confusiones, ¿sabes? Las confusiones hacen daño. El tema son las confusiones, papi. Las confusiones hacen daño. Una. Creo que aguanto una confusión más. Bueno, si ves. En un tren. Vamos. Gracias por ese follow, Witch, hermano. Hace 614 días. ¿Cuál es tu verdadero nombre, hermano? Letras chinitas. Y empezaba a correr. Acá me lo farmeo. O sea, no hay más. Me lo farmeo. Acumular energía, ¿ok? Acumular energía, ¿ok? Ok, vamos a bajar esto. Preguntarte la edad. ¿Cómo te llamabas? Ok, rayo burbuja. Lo escuda. Yo no voy a escudar, pues. O sea, no escudaría, ¿ya? Hay que lanzar esto. Para que el rival me mate, me tiene que lanzar un pájaro osado, literal. Esto ya no lo va a escudar, creo, supongo. Ajá. Ok, tengo problemas, sí, porque este nitrocarga aún no me mata, pero me hace daño, ok. Y el Cresselia tiene energía todavía. Me voy a bustear. No me mató todavía. Nada. Dos. Ok. La madre, ¿no? Debí lanzar otro ataque, creo, de... Ok, lo escudo. Hicimos un básico más. ¿Me explicas cómo uso los... ¿Qué? Los, ¿qué pokés uso los líderes? Hermano, ahorita no sé qué... No sé, ahorita estoy en combate PvP, papi. Te prometo sacar un video sobre eso, pero ahorita no lo sé cuáles llevan, ¿ok? Con esto, GG. Ahorita no me imagino cuáles son, hermano. O sea, tendría que jugarlo primero para poder decirte. Hay una imagen, creo. Te puedo pasar una imagen, creo. Vamos. Saludos, MacGyver. Ok. Te doy un consejo, ya. Cuando tú intentes ganar el equipo Rocket. Sí, Brandon, ¿cómo estás, hermano? Y mi dibujo. Cuando tú intentes ganar el equipo Rocket. Ok, eso no me gusta mucho, que digamos. Pero bueno, bueno. 2, 3, 4, 5. Ya. El rival tiene 5 básicos, ok. Una. Va dos. Va tres. A ver, yo te doy un consejo. Lleva el primer Pokémon, tiene que llevar un Pokémon Spammer para que spamees y quite los escudos. Si no, no le vas a poder ganar. 5. Tienes que quitar escudos para ganar el equipo Rocket, ok. Pájaro. Está bien. Excelente. Lo que dice Giampardo, ¿ok? Oye, estoy sorprendido que hasta ahorita no haya gente que no sepa derrotar al equipo Rocket, bueno. Literal, ¿eh? Vamos. Le gané el lead y eso va bien. Le gané el lead y eso va bien, ¿ok? Juego sucio. Creo que trae Nidoqueen también. Una, dos, tres. Creo que trae Nidoqueen también. Tres. ¿Ah? Ya, vamos a ver. Ya. Este bar.
Perro, me ganó la partida, weón. Por no escudar. Me acaba de ganar la partida por no escudar, weón. Ay, concha de su madre, weón. Y mi amor nunca jamás se va a rajar. La madre, weón. Me acaba de ganar la partida, weón. Por no escudar, weón. Yo creo que acá debí... Cuidado, porque el rival para ganarme me tiene que lanzar un colmillo o hacerme Ronaldinho, ¿ok? Carajo. Cuidado con el Ronaldinho, ¿no? ¿Eh? Ah, es que se va a restablecer, pues. Sí. Era obvio. Pero se va a restablecer la vida, pues. Está bien, me ganó. Muy bien. No escudé, huevón, y eso me gana la partida, ¿ok? O sea, yo sabía que iba a ser Ronaldinho, inclusive. Hoy sí lo mataba. Eso es lo peor, weón, que sí lo mataba. No pensé que no lo mataba. Y pensé que no lo mataba, weón. Y escudar el colmillo y dejar pasar el tierra y lo anotado. Pam, 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 pam. Es que, hermano, miren, si yo escudaba ahí y el rival me iba quitando los escudos, al final el rival tenía el cambio ya. Y era complicado, ¿ok? Vamos. Vamos 3-1. Hay que hacer un 4-1 y luego un 5-1, ¿ok? Calara 2008, ¿ok? Calara 2008. Paso, man. Tres. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Hoy será premonición. Si es premonición, me voy al diablo, loco. O sea, literal. ¿No? Espero que no sea. Premonición. Y el balazo. Ok, está bien. Una, dos. ¿Por qué no cambia? Wow, debe tener Talon Flame. Una, dos, tres. ¿Por qué no cambia, perro? O trae doble hada, o trae Obstagoon y Scrafty atrás. Una. ¿Qué es eso, huevón? Guzzlord. Pues. Guzzlord, ¿qué trae, ah? ¿Eh? Garra dragón, ¿qué más? Pulso umbrío, ¿qué más? Así literal, ¿qué trae Guzzlord? ¿Alguien sabe? Triturar y garra dragón creo que trae. Y va, es lo mejor que puede traer, sí. Triturar y garra dragón, ajá, una. Es que es lo mejor que puede traer. Porque una liga de, en la liga ultra abundan los giratinas y abundan los psíquicos, ¿no? Garra dragón, es que me va a hacer mucho daño, perro, una. Va a salir con Cresselia, supongo. Supongo, ¿no? A ver. Guzzlord, ya, Guzzlord. Hada, puede ser un A. Ah, y Tail, ¿no? Una, ¿qué tenía Elite? Cresselia, ¿no? Ya. Ok. Va una. Va dos. Va tres. No le voy a lanzar el ataque, pues. Voy a escudar, ¿ok? Porque esto debería ser pájaro y cambia, ¿ok? Veamos. El Gulo trae Carantón y anda certera. Una. Ya. Pájaro me lanzó, ¿no, gente? Confirme. Pájaro me lanzó, ¿no, gente? Confirme. Sabía que iba a escudar. Acá ya no escuda, ok, veamos. Sí, pájaro fue, bacán el dardo, chévere. ¿Ya ves? Ahí ya no escuda, pues. Dos. Tres. Ok, el pájaro no me mata, luego tendría que escudar. Pero, recuerden, tengo un juego sucio atrás. Pájaro, acá escuda, obvio. Acá tienes que escudar, papá. Tengo el juego sucio listo, ok. Lo voy a escudar. Vamos con esto. Una.
GG, ok. Esto GG porque no tiene escudos. Y se gana la partida. Guzzlord. No me gusta tanto el Guzzlord. Por dos cosas, ok. Por dos cosas. El Guzzlord es hada sin, es, perdón, dragón siniestro. Un hada es súper efectivo contra eso, ¿no? Ahora, imagínate. El Guzzlord es un Pokémon tipo dragón siniestro, ¿ok? Un Obstagoon también se lo comería, ¿ok? Un Obstagoon también se lo comería. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, metimos un básico más. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? ¿Es cruzado? Cruzado, ok, no pasa nada. ¿Ah? Si lo deja pasar, en cuatro básicos me lo llevo. Dos, tres, cuatro. Ok, cuatro, no sé qué tenga. Una, dos, tres, ok. Tres. Está bien. No sé qué trae, pero puede ser un Trevenant, ok. Podría ser un Trevenant. De golpe cuerpo, obviamente, ¿no? De golpe cuerpo, obviamente. No está mal. Para sacar eso, esto es triple débil, ¿ok? Triple débil. Una. Ajá. Dos. Ok. Sabía que era hidrocañón, huevón. Yo lo sabía, perdón. O sea, literal sabía que era hidrocañón, ¿ok? Ese ratón de Ramón es. Ya, va acá. Si no lo escuda, va bien. O sea, literal va bien. Si ya no lo escuda, ahí. Terremoto no me mata. O sea, literal, el terremoto no me mata. Creo que va a lanzar terremoto. Si es hidrocañón, pues ya está. Terremoto, ajá. Marco Félix, saludos, hermano. ¿Cómo estás? Una. Se rinde, GG, vamos. Ok, partidas. Interesantes. Y perdón, vamos. Acabamos de ganar 4, creo, ¿eh? Acabamos de ganar 4, creo, veamos. Es interesante, ya sí, 4. Una la perdí por tonto, pero está bien. 4-1 va excelente, ok. 4-1 va excelente. Y creo que debemos seguir con el Scrafty de Elite. Creo que sí, me ha ido bien, ok. Con el Scrafty de Elite me ha ido bien, ok. Humita, recién llegó, ¿cómo van los combates? Bien, acabamos de hacer un 4-1. Subimos puntos, esta cuenta la tengo que subir. Luego sigue la de Andrés Dorantes Prado. Enrique, no sé si habrá terminado de farmear, no lo sé, la verdad. Ok, vamos. Perfecto. Ok, ya no tiene partidas, va bien. Se sube puntos. Vamos a la cuenta de Andrés. Sí, no hay reclutas, dice. Los reclutas salen en la mañana, hermano. La noche ya no. O sea, en la noche ya no. Prácticamente Pokémon. Como que te quita el spawn de Pokémones y de reclutas para que no salgas de noche con tu celular. ¿Sí? Porque generan robos, todo eso, ¿no? Genera de repente algún accidente, ¿no? Piensa, pechato. Piensa, pechatito. Ok, la de Andrés, ya. Vamos. En la noche descansan los reclutas, están durmiendo.
Están durmiendo, ¿no? Vamos. Recuerden, perros. Vamos, vamos. La cuenta de José Lara, hermano. Me ha ofrecido $200 y la subo a leyenda. La voy a subir. La voy a subir, perros. Vamos. ¿Saben qué? Es Crafty de Lid. Crafty. Yelino. Es Crafty. Si me equivoco, pues ya está. Vamos. La noche es para dormir, dicen. Con tu prima. Vamos. Ok, eso está más o menos, ¿ah? Gracias a los 140 reacciones, hermanos. No se olviden dejar su reacción. Así que vamos a darle. Lucía Carvajal, saludos. Excelente, ¿ve? Excelente, perro. Va a cambiar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto tiene Tylon Flame atrás. Una, dos. Bueno, tiene seis, tiene dos, tres, cuatro. Tiene cuatro. Quedan 15 días. ¿Logrará subir la leyenda? ¿15 días para qué? ¿15 días de temporada todavía? ¿O quedan 15 días subir? Confirma. ¿Cuándo regrese Lumita cabeza rodilla? No. No creo. No creo, la verdad. Porque ya raparme la cabeza otra vez, ya no. O sea, literal, ya no. ¿Tiene otro? Supongo. No tiene. Ok. Tylon Flame. Ajá. Una. Dos. Ok. Tylon Flame. Ya. El escudo. Tres. Cuatro creo que tiene, ¿no? No me acuerdo cuántos tiene. No sé qué trae atrás, la verdad. Pájaro no me mata, pues. O sea, pájaro, normal. ¿Va a cambiar? Tiene otro pájaro, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? Vaya Swampert, perro, ¿eh? Interesante ese equipo. ¿Cómo gana esta partida, huevón? Es que está complicada ganar esa partida, ¿ok? Sinceramente, huevón, está complicada ganar esa partida. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, es que no lo voy a matar, weón. Eso es lo que me preocupa. O sea, literal, no lo voy a matar, weón. Hola, Diamelita, ¿cómo estás? Una, dos. Y el rival tiene un pájaro, listo. Y el pájaro sí me mata, pues. A ver. Ya. ¿Cómo la ganamos esta? Está muy difícil, weón. ¿Se puede reemplazar Scrafty por Umbreon? Es que un acero te comería. Un acero te comería, hermano. O sea, literal te comería. Ahora, este pájaro no me mata, creo, aún. Porque si es bueno el poke, no me mata, ¿ok? No me mata. ¿Ah? Okay, ojalá no entre ese cargado. Igual está complicado, ¿eh? Porque... Está complicado, pues, está complicado. Porque a básico me come el otro rival. Ojo esto. ¿Se le puede ganar? Creo que sí, ¿no? O quizás quedamos empate, ¿eh? No sé. Sí, empate. Empate, hermano. Y vamos. Es que estaba complicado, ¿verdad? Estaba complicado, sobre todo cuando entró ese pájaro. Lo que yo pensaba que tenía es Trevena, ¿ok? Literal. Pero estuvo bueno. GG. Estuvo muy bueno. Nadie ganó. Ok, vamos.
Ahí estaba complicado porque no sabía qué tenía. Yo me imaginaba un Trevenant, por eso me guardo los escudos. Los dos jugaron mal. Vamos. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, ok, cinco. Los dos jugaron mal. A ver, estabas combatiendo contra Siken. Ah, no te creo. Genial. Cinco. Ahí metimos un básico. Es que es onda tóxica, hermano. Ya, hay que dejarlo pasar. Onda tóxica, ajá, ajá. Normal, hermano. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Es que la vaina acá es que esto no lo mata, pues. Humita, me metieron todo el huevo en Pokémon Unite. Puta, qué rico, ¿eh? Qué rico, nada más te voy a decir, ¿eh? Obviamente hay que escudar esto, ¿ok? Esto puede ser Swampert atrás con un hada. Ok. Se metió otro huevón. Si hubiera escudado, me hubiera farmeado, ¿no? Qué tonto. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, cinco. Acá lo va a escudar, de ley, de ley. Saludos, papu. ¿Qué es que suena? ¿Tu narga agitándose? No, no, no. Es mi computadora que está mal. Seis. Le puedo quitar otro escudo, pero lo que pasa es que no lo voy a matar, pues. Mira, uy, perrito, si él piensa que lo tengo, ¿eh? Saludos, JL Torres, ¿cómo estás? Si él piensa que lo tengo, le quito escudo. Ay, no le quité. Bueno, estaba contando muy bien el rival, weón. Estaba contando muy bien el rival, ¿ok? Dos cosas acá, que esto no me hace daño, o sea, no me mata, un ataque de él. Yo creo que trae un hada, perro. O sea, literal creo que trae un hada, ¿ok? Una, dos. Creo que trae un hada, literalmente creo que trae eso, ¿ok? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ok. Ah, joder, vamos a curar. Cuatro. Ya perdí, ya, pe. Ya perdí, pe. Carajo. Os, man. Okay. Ok, ok, ok. Su win condition es escudar esto, matarme. Obviamente escudando, ¿no? Ok. Ya. Nada. GG para el rival. GG. Bueno, bueno. GG. A ver, si yo hubiera cambiado, igual perdía, huevón. O sea, si yo hubiera cambiado, igual perdía. Porque atrás tenía, pues, fuerte contra mí, algo fuerte contra mí, como el Trevenant. El Trevenant, con los dos Pokémon que tengo atrás, va bien, pues, va bien, va bien, ¿no? Va, bueno, está bien. Y vamos. Va bien. Vamos bien. A pesar de tener buenos leads atrás, me complican los closer, weón. Está pasando un helicóptero por tu casa. No, es mi computadora, hermano. Está malograda, pues. A ver. Ok, otro partido. Resbalar. ¿Qué va a lanzar? Nada, una. Ok, 6, 7, 7, 7, 7, 7.
Es que ese mob me contaría otra vez, weón. Qué asco, ¿no? Qué asco que me contarían así, weón. Te juro, weón. Qué asco que me contarían así, weón. Bueno. Si hubiera lanzado el ataque, creo que sí, el ataque, ¿ya? Pero bueno, no está contando el rival, creo. Pues sí, lo hubiera lanzado el otro. Pase escuda. Lo hubiera lanzado el otro y hubiera ganado la partida. ¡Ta madre, tío! No está contando los básicos el rival, weón. Acá lo escuda. ¿What the fuck? Básico más. Que el otro es counter de Miguel y se mueve, va a salir con el mob. Ajá. Va a salir con el mob. Va a lanzar puño trueno. Aún no me mata, pero los básicos de ese Pokémon va haciendo daño. Va haciendo daño, ¿ok? Ok. Los básicos de ese Poké van haciendo daño, ¿ok? Mira, cuidado al helicóptero. Puño trueno. Dos, cuatro. Espero, o sea, literalmente escudar eso. Y espero que el rival también escude. Me voy a bustear, voy a escudar todo y me busteo, ¿ya? Es que no puedo ganar. Si no me busteo, no puedo ganar. Porque el rival, yo creo que escudaría, ¿no? Helicóptero. Es mi counter atrás y no lo voy a dejar, pues. Carajo. Paso, mano, ya. Quizás no me mate y le lanzo el fuego sucio, ¿ok? Quizás no me mate y le lance el fuego sucio. Es lo único que puedo hacer. Ok, mira. No sé por qué siento que trae Swampert atrás. O sea, lo siento, ¿ah? Bueno. Sí, bien, bien, bien. Cambiamos. Ay, perro. El closer me está que me caga todita la partida, weón. El closer me está jodiendo toda la partida, weón. Salado, concha su madre. Ya, bueno. Desde que me tocó contra Psyche, la madre, está que me toca malo el Litwell. Manos closer en realidad. Igual con Psyche también me tocó mal closer. Vamos a ver. Ya. Hobson Sao. Puta madre, tío. Ya. Yeah. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me preocupa, bueno. O sea, me preocupa porque puede ser el ataque, ¿no? Premonición. ¡Ah, su madre, hermano! Ya basta, Niantic, huevón. Una, dos, tres, cuatro. Ya basta, Niantic, huevón. Cuatro. Ya, está bien. Tiene ese Pokémon. Excelente, cuatro. Ya, ahí le bajamos la defensa. Una. Ok, baja. No pasa nada. Si trae hada atrás, pierdo. Pico taladro, ok. Va 2, va 3, 4, va 5. Ok, va 5, va 5, va 5. ¿Qué sacará? Si trae hada, saca el Cresselia ahorita. Así literal. Si trae hada, saca el Cresselia. Así literalmente. Una. Ok, 2. Carajo. Ok, carajo. Acá ya vamos a hacer una cosa, ¿ya? Vamos a hacer una cosa. Cambiamos para que el rival diga, ah, ya, me lanza en incremento. Las huevas, tío. 3. Tengo que bajarme a ese Cresselia para poder ganar la partida. O sea, literal, tengo que bajarme a Cresselia para poder ganar la partida. Premonición y fuerza lunar. A ver. Y el balazo. Ah, ya, papá. No te escudo nada, ya no te escudo nada. Ya no te escudo nada.
tiene premonición, pues, ok. Es que mira, llevarlo con premonición y fuerza lunar hace que el Cresselia no sirva, pues, porque si te usas con Swampert, el Swampert le gana. Excelente, acá hay que bustearnos. Acá hay que bustearnos. Ya no escudo nada. Umita, ¿vas a jugar Pokémon Escarlata? No sé de qué trata. O sea, no sé de qué trata, literal. Acá me busteo, hermano, tanto que luego no... Me gastaría un solo escudo, ¿ok? Solo un escudo. Ok, vamos. Obviamente voy a escudar. Obviamente voy a escudar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos. Y... Y... No se gastó ni un solo escudo del rival, weón. No se gastó ni un solo escudo del rival. Ok, se gana la partida. Saludos, Rod, ¿cómo estás? Interesante, ¿ya? Interesante partida. Sí, literal interesante partida. Vamos. Oxford. Scrafty contra Lapras va bien, weón. Pero no sé qué trae atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Solo una, ¿ya? Premonición. Ya, tiene premonición y hierba lazo, supongo, o fuerza lunar. Está bien. Mira que ya dice, es muy... Es muy raro un Cresselia con premonición y fuerza lunar. Lo estamos viendo. Lo estás viendo, Rod. Lo estás viendo, ¿ok? Luego no me digas. Mita, no me enseñaste. Lo estás viendo, weón. Ya me hubiera lanzado. Tiene fuerza lunar y premonición. Premonición no me va a matar, ¿ok? Sí, lo tiene con fuerza lunar. Cuidado con esto. Lo estás viendo, hermano. Umita, ya que pusiste cámara, ¿puedes mostrar un pezón? No puedo, hermano. Me banean. Vamos con esto, por la sombra. Excelente. Buen daño. Es que eso literalmente no me mata, ¿entiendes? O sea, literalmente no me mata. Va bien. Una. No sé si lo va a escudar el rival. Si lo escuda, yo escudaría y me voy con un cargado. Ok. Vamos. No creo que lo escude. Ok, dependiendo de lo que tenga atrás. A ver. Ovalio, una. Ok, cuatro. Ya la gané ya, ya la gané. El Covalio no me baja con nada. Hace frío en Bolivia, ¿por qué la chamarra? Yo vivo en Cajamarca, hermano, estamos a 8 grados, pero... A ver... No sé qué intenta hacer el rival, la verdad. Igual ganamos 2, empatamos 1 con Siken y perdimos 2, ¿sí? Bueno, pues, lánzalo, hermano. Adeli Clemente, ¿cómo estás? Puedes jugar ya. GG. El caballo al Scrafty. Es que el Scrafty le puede ganar si se bustea. Cajamarca nunca había escuchado. Nunca he escuchado Cajamarca, ¿no? Es donde vivían los incas, perro. Sí, gano 2, empato 1 con Siken y 2 más. No bajo puntos. No baje puntos. Vamos. Creo que el Scrafty va bien, ¿ya? O sea, gente, quiero poner otro tipo de música, pero una música, o sea, que esté chévere, como que me relaje también, weón.
Esa huevada no me relaja, lo que estoy escuchando no me relaja, me aturde. A ver, ¿qué puede ser? Gaming Music. A ver, este es. Lo único que me relaja es la de acá. Ok, buen lead, buen lead, buen lead, buen lead. Miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Isidro. Ok, está bien. Creo que está mal. ¿Cómo te tajeas, Sumexorbio? ¿Cómo te tajeas? ¿Cómo así? ¿Qué tagueas, mi querido? Oye, hermano. ¿Qué te iba a decir, Josito? Josito, escúchame. Escúchame, José. Escúchame. ¿Alguna canción que quieras, hermano? Para animar la noche. Está bien porque no me va a farmear tanto. Si me farmeaba el otro, me ganaba. Vamos, vamos. Sí, va bien. Vamos. Espero que escude pensando qué es lo que voy a lanzarle, ¿ok? Lo malo es que acá me va a farmear un montón, ¿no? No lo escuda. Él me gana prioridad, pues. Ok, yo ya lancé el ataque, ok. Yo ya lancé el ataque. No sé qué trae. Lamento boliviano. Pon la gomita esa. Lamento boliviano, ok. Sin alusiones personales, ¿no? Porque yo soy peruano, pero no soy boliviano. A ver, ¿lo escudará? Creo que no. Lo escudó. ¿Qué trae atrás, huevón? O sea, debe traer giratina, algo así, ¿no? Hasta Walrein podría ser. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ah, la mierda! Ah, ya me ganó. GG. ¡Oh, su Mario! Es que, huevón, ese Crofagibus atrás me come, pez. Otra vez, huevón. Mira, un mal lead. Un buen lead que se convierte en un mal lead con el Swampert, ¿sí? Me pude haber quedado. Perdía la partida. Si me quedaba, perdía la partida. O sea, literal, si me quedaba, perdía la partida. Bueno, esto está más o menos, ya. Dos juegos sucios. No lo mata. Una. Dobleada, huevón. Debí sacar el Jelly. El Jelly no me sirve, ¿no? No me mata esto. O sea, no me mata, literal. Vamos a hacer una. Dos. Hola, mi loro, Humita. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, hermano? Saludos. Humita, pon faraón, dice. Es su laptop, dice. Una, vamos. Si llego a dos tierra viva, va bien la situación. Esto es dobleada, papi, ¿eh? Demasiado seguro. Demasiado seguro que es dobleada, ok. Debí sacar al Jelly. Dejar pasar el tiempo. Humita, cuidado con el tren. Cuidado con el básico también. Mano, mira esos básicos que lanza, huevón. Está enfermo el rival, huevón. Literal, huevón. ¿Qué chuchas son esos básicos, huevón? Me ha zampado dos básicos, huevón. Ya mi mano. Ya. Ya sabía que no iba a escudar. Estoy muy seguro que no iba a escudar, pero hermano.
Es que igual hace daño el perro, ¿ah? Igual hace daño el perro de mierda. Lo vuelve a escudar, ok. Está nerfeado muchísimo, perro. O sea, el perro está nerfeado. A ver cuánto pega ya. Es que este es a bocajarro. Y puede cambiar inclusive, ¿no? Ojalá no baje la defensa, weón. Le bajó la defensa. ¿Lo puedes creer, weón? Literal, ¿lo puedes creer, weón? Que me haya bajado la defensa. O sea, hermano, ¿en qué mundo estamos, weón? ¿En qué mundo estamos, loco? ¿Cómo le bajo la defensa a la primera, loco? Hazme el favor, weón. Hazme el favor. Hazme el favor, hermano. Pero bueno. La primera, pero. Creo que debí lanzar el ataque, ¿no? Más, o sea, cargado. Ponga el tren al sur. No, que solo lo pones el tren. Pendejo. Ahora no. Es que igual me bajaría luego. Uno. Ya, si no me mata esto, que estoy seguro que sí lo hace, al juego sucio va para el perro, ¿ok? Lazo, Mario. Debí cargarlo hasta bien y cargar energía, bro. Bueno, ya está, ya está. Ese perro, ¿cómo me bajó la defensa? No me hubiera bajado la defensa ganado. Es tener mala suerte, pe, hermano. Es tener mala suerte, pues. De verdad, ah, bueno. Saludos, Samuel Abrián, ¿cómo estás? Es tener mala suerte, weón. Ok, sinceramente no me gusta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sinceramente no me gusta, ok. No me gusta esto, pero bueno, bueno. Creo que trae Trevenant atrás. Pero deja pasar. A ver. Obviamente es terremoto. Caramba, ¿no? Ya, ya. A ver. Otro caramba, ¿no? Ya. Es ser pendejazo. Es. Apaga la lavadora, centrifuga mucho más. No, Roche, pues, hermano. Ya, bueno. Ok, está bueno. Acá va a sacar a Taylor. Una. Carajo, huevón. Carajo, huevón. Tenía Swampert, concha de su madre. Tenía Swampert. Ok. No lo escuda. No lo escudo. Piedro coño. Sí, o pillo, ¿con quién lo acompaño? Con pillo de hembra, hermano. Pillo macho con pillo de hembra. Pillo macho con pillo de hembra, hermano. Definitivamente, va muy bien, weón. Hace una combinación brutal. A ver, bueno, me retiro, cuídate. Espero que el pequeño Pokémoncito siga mejorando. Tal vez te veo mañana. Gracias, hermano. Gracias, perro. ¿Cómo? Madre, ¿cómo llega? ¿Cómo te juro? Madre, estoy con una suerte, pero que me mata. Literal, que me mata, weón. Estoy con una suerte, pero que me mata, ¿ok? Ah, su madre. Y el rival me gana prioridad, pero esto es GG para el rival. Ah, no seas pendejo. No seas pendejo, perman. No seas pendejo, peloco. ¿En qué cabeza, weón? Ya son varias partidas así, weón. ¿En qué cabeza, weón? O sea, literal, ¿en qué cabeza? No lo escudan eso, weón. O sea, literal, ¿eh? No entiendo, weón. No entiendo, weón. Ya está. No escudan nada, weón.
Déjate de huevada, tío. Entonces, en Ultra el Scrafty necesita que. En Ultra el Scrafty necesita que se le. Sí. Necesita que se le. No, no lo puedes subir normalmente. O sea, no puedes. ¿Cómo van, Mex? Es que me están. O sea, vamos bien porque hemos subido una cuenta, pero esta de acá, literal, mano. Ganamos el lead como ahorita y atrás tienen el counter. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hicimos un básico más, atentos. No es bola sombra, es bomba germen. Tiene dos. Cuidado. Tres, cuatro, cinco. Ya tiene el ataque. ¿No lo va a escudar? Supongo que no. Yo no escudaría. Me quedo hasta el último. Wow, lo escudo. 6. Ok, eso no me mata aún. Hay que tener cuidado, eso sí. Hay que tener cuidado. No me falta ese respeto, monstruo. Vamos. Lo peor de todo es que luego va a tener un Pokémon Counter. Sí, o sea, Counter al mío ya. Va una. Ok, va 2. Va 3. 4. Tiene Warren atrás, creo, weón. Ok, si ¿sí es pájaro acá? Va a ser pájaro, pues. No lo voy a bajar de un litro. De uno. Ahora el rival se fue con energía, más o menos, ok, no se fue con tanta. Ok, va bien la situación, o sea, literalmente va bien la situación, ok. Eso tendría que ser electrocoñón. O sea, literal un electrocoñón acá. ¿Por qué me lanzó eso y no me lanzó el Trevenant, huevón, el rival, ¿no? ¿Podría ser una certera para farmear un poco? Sí puede ser. Electrocoño, excelente. Nada de lo que me lanza me mata. O sea, nada. Nada de lo que me lanza me mata. Dos. Ok, vamos. Obviamente no lo va a escudar. Se rinde. Ahí vieron, ahí pudieron ver cómo un counter atrás literalmente te aniquila, weón. Counter para los dos Pokémon. Literalmente lo aniquilo, weón, al rival, ¿ok? Pero bueno. Main Edge. Una. Warren. A dos. A tres. Es que no voy a lanzarme porque el rival luego, o sea, literalmente se va a escapar. Y esto es pájaro, pues. Pájaro. Se va a escapar el rival. Una. Dos. Tres. Cuatro. Si le bajamos la defensa al primer tierra, va bien, huevón. Ahora, puede tener un hada. Puede tener Trevenant. Con tal de que no sea premonición, todo bien. Vamos, hierba lazo, por favor. Premonición, off. Premonición y hierba lazo o premonición y fuerza lunar. ¿Ustedes qué dicen, perros? Bueno. Si no puedo escudar. Ok. Saludos, Jairo. No puedo escudar, literal. No, no, no puedo, pues, porque tiene Tailwind atrás. Me ganaría, ok. Me ganaría, literal. Contra de primero, contra de segundo y contra el tercero. No hay más, hermano. Ahí está GG. Para el rival.
No me conviene matarlo y que venga y de básicos. O sea, literal no me conviene. Si yo tengo el counter perfecto para los dos Pokémon que tenga atrás, es GG. Si no, F. ¿Qué traes? Traía Trevena, creo. Debe traer Trevena, ¿ok? Debería traer Trevena. O Warring. O sea, literal, debería traer Trevena. Ajá, es pájaro, va a cambiar acá. No, es que igual pierdo, man. Caballo, weón. Caballo, weón. ¿Qué hacemos con el caballo, perro? Nada, pues. Se puede ganar. No se puede ganar esto, weón. Contra del primero, del segundo y del tercero, loco. O sea, ahí. Por más que hubiera querido yo ganar la partida, no podía. ¿Ok? Bajamos 40 puntos, clavados. Es interesante cómo un Pokémon te puede joder toda la partida, ¿no? Por el, o sea, el lead te caga toda la partida. Tú cambias, y si tu cambio te contaría, ya es doble conte y ya es GG, ¿no? Pero bueno, está bien. Ahora, si yo sacaba al Nidopi. Bueno, también. Bueno, ojalá me toque un counter bueno. Oh, vale, otra vez. Esta vaina no me gusta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya sabía ya. Bueno. Vamos con esto. He cargado mucho en el Scrafty, pero no sé qué trae atrás. Lo escudo, wow. Esto debería escudarlo, ok. Igual, si yo me gasto los dos escudos, gano la partida. O sea, gano el cambio. Normal. Lo malo es que el Treven entrae. No debería. Si es, ya me gana. Sor, excelente. Excelente. Es que no puede cargar tan rápido. No puede cargar tan rápido, ok. Vamos. Lo escudó y yo tengo el cargado ya listo acá. Ok. Ok, tengo doble fuego sucio. No me preocupa mucho. Lo que me preocupa es qué trae atrás. Ok. Excelente, va a tener un básico nomás. Bueno si ves, ok. Bueno si ves. Sabía, ya gané. Ya gané. Doble hada. Esa casaca se parece a los de Izquierda en la Montaña, ¿no? Vamos, ya está, ya gané. Sí, se rinde. ¿Cuáles son los otros Pokémon que acompañan al caballo? Pillo doble caballo, también hay Giratina doble caballo, ¿ok? Hay Giratina doble caballo también, ¿ok? Dependiendo cómo sea su estrategia, pues, ¿no? Hay Pillo doble caballo, hay Giratina doble caballo. Y hay equipos random con caballo, que no los he visto mucho, ok. O sea, literal no los he visto mucho. Ok, esto es de Ada Juárez. Ok, vamos. Scrafty contra Trevena. Otra vez Trevena, hermano. Ah, va bien. Es puño trueno, ok. Es puño trueno.
Es Puño Trueno y Pulso Umbrío. Ya está en FB la película de One Piece. ¿One Piece? Ah, de One Piece, no te creo. Voy a verla. 3, 4, 5. Ok, 5. El Trevena se fue sin básicos, ok. Hoy quiero volver a jugar Unite, pero la huevada es que estoy ocupado con las cuentas. ¿Ah, va a entrar otro? Sí, va a entrar otro. Normal. La verdad, quiero volver a jugar Unite, perros. Sinceramente. Michael Blue, saludo a Michael Blue. No alcanza otro. Acá va a lanzar su poke. 1, 2, 3, ok. Normal, lo cargamos. También está descargado el linaje de anime. Ok. Si es hierba lazo, perdón, si es bomba germe no me mata todavía, ok. Creo. Pero un básico más sí. Sí, un básico más todavía no me mata. Bacán, uno. Hay que tener cuidado con el cambiazo. Tiene dos básicos acá. Ok, tiene dos básicos. Le pude haber lanzado un ataque sin más, sí. Ojo, este. Ya le gané, sí, ya le gané. Igual ahí tonto que yo perdí energía, ¿no? Bueno. Saludos, King, un abrazo. Oh, hermano, ¿cómo estás, Máximo, weón? ¿A los años que te aparece? ¿Qué te ha pasado, hermano? Te han baneado seguro. Te han baneado seguro, ¿no? Pachete, vamos. ¿Qué has hecho, weón, de tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida, perro? ¿Saben qué? Por esa huevada que acabo de hacer, me van a ganar, ¿no? Te juro, ¿no? Por esa huevada que acabo de hacer, me van a ganar, ¿no? Wow. Tiene energía el otro huevón, ¿eh? Así que me preocupa. Tiene energía el otro huevón, así que me preocupa. No lo escudó, huevón. Oh, estos son free. ¡Ay! ¿Quién lo va a escudar? Pero si no tiene escudo, la concha de tu madre. Vamos. ¿Quién lo va a escudar? Pues no tiene escudo, la concha de tu madre. Me gusta tu contenido, José Hernández, gracias hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido, discúlpame por las lisuras. ¿Cómo estás y bienvenido? Me había olvidado que no tiene escudo, weón. La chamba y el horario del stream del carajo, dice. Acá son las 2:30. A la mierda, ¿qué estás haciendo, weón? Te aseguro levantaba a meter tu japita. De los mayores pochumeadas de los... Bueno, sí. Ya vamos. Madre gente, ¿eh? De verdad, mano. Pokémon Unite. Hace tiempo no juego Pokémon Unite. Pensé que era esta piel 590. Ok, vamos. Ya me cansé de los lentes. Ahí vamos. Ese es Crafty versus Stunfis. No hay mejor lead, weón, que puede tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es Crafty versus Stunfis. No hay mejor lead que puedas tener. ¿No te aburre jugar Pokémon todas las noches? No, porque me pagan. 7, 8, 9, ya. Idealmente no. Si no me pagara, sí fuera aburrido. ¿Cómo está el Umikit? ¿Ya se mejoró? Sí, hermano. Muchas gracias por preguntar. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Ok. Normal. Ya está mucho mejor. Esto no me gusta, hermano. Okay, era para meterle tierra. Bueno, puede ser. Igual acá tengo que escudar, ¿no? O sea, normal. Y me lo farmeo. Voy a meter 4 básicos, muy humildes. Yo lo juego gratis y no me aburres. Claro, también, claro, también. También hay esas opciones, ¿no? 2, 4, 5. Si lo escudo, me puede quitar el escudo, el segundo escudo, y eso estaría mal, ¿no? Pero bueno, ¿no? Sí, ¿ya ves? Ya, bueno, me lo voy a farmear. Está bien, está bien. Obviamente necesito ganar el líder, ¿ok? ¡Ah, oh, su madre! Vamos, vamos. Está bien, está bien, está bien. ¿Tiene un free? Es que esto le va a hacer daño, ¿ok? Literal me paga por las rabias, ¿no? Por las rabias, ¿no? Tengo que hacer tiempo, weón. Literal, ¿no? Tengo que hacer tiempo, mano. Por mi madrecita linda, ¿no? Creo que le debí lanzar el otro ya. Si es terremoto, me voy al diablo, weón. Terremoto Skarmory y humita a Tenor. Yo por dos. Tendría que ser pájaro para matarme. Hitler. Está bien. Oye, reconcha de su fruta. Si ahí tenía que meter un básico yo, ¿por qué chucha no metes un básico? La te parió. La manca, la sorda, la muda. La manca, la sorda, la muda. Puta madre. Ahí tenía que meter un básico, weón. ¿Qué fue? Nitro, Nitro, no me mata, no me mata. Ahí tenía que haber entrado un básico, weón. Y ok, está bien, vamos. Cuando tú metes, o sea, cuando el rival mete un básico, tú metes un básico, weón. Por eso, pero el juego es una basura, hermano. Bueno, está bien. Ahora, si se han dado cuenta, me tocó muchos leads favorables para Scrafty, ¿eh? Muchos. Pero bueno. Ok, Scrafty versus Nanetals. Ah, sí, qué rico, Lida. Ya, ya me ganó, ¿no? Porque atrás hay Trevenant, supongo, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Ok, supongo que me quiere ganar Lid. Si no se va, me quiere ganar Lid. Ok. Sí. No me mata. Pero debe tener, no sé. Ok. ¿Ves? Wow. Se ha gastado los dos escudos, ¿es en serio?
Y encima le va a caer otro. Ahora, no sé qué trae atrás, weón. Porque acá estoy muy seguro que trae Swampert. Y estoy muy seguro que trae otra cosa más que me contaría. Otro hada más puede ser. Doble hada con Swampert. Ya. Yeah. Sí, trae doble y Swampert, ¿no? La idea es no escudar, pero por eso lanzo esto. Si me estoy equivocando, me voy a la mierda, pero bueno. Dos. O sea, es más breves. A ver, ¿cómo la ganamos esta partida? Está muy tranca, weón. Literal, está tranquísima. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Hermano, qué bueno saber que todo va bien. Un abrazo, me voy. El sobre no me... Ya, hermano, muchas gracias, perro. Una. Voy a cargar. Bueno, voy a cargar. Muchas gracias, hermanito Máximo. Una, dos, tres, cuatro. Si no lo mato, me voy al diablo. Primero era veneno, ahora bajar la defensa. Piensa, Primex. No. Bueno, quizá a veces. Piensa así. Lo que pasa es que luego... O sea, una. Si es pájaro, que creo que no es... Podemos hacer algo. Nitro. Ya. Yeah. Ok. Tengo el juego sucio listo, ¿recuerdas? Ya, bueno. Acá debo cambiar. Antes de que... Bueno, acá creo que... No, puta perro. Es que no podía tampoco, weón. Nitro me mata. Mira, si lo hubiera cambiado y hubiera regresado con el ataque, algo más se hubiera podido hacer. Pero igual tenía que haber llegado al ataque, ¿no? Bueno. Complicado. Pero está bien, está bien. Complicado, pero está bien. No sé cuánto vamos ganando. Espero que dos. Y falta una para hacer tres, ok, vamos. A ver. Esta música de mierda no me gusta. Tengo que mejorar mi playlist. Una. Dos. Tres. Vamos a bajar el ataque. Mira, si no se va, es el mismo equipo, ¿ah? ¿Eh? Ya, ahora sí hay que jugarla bien, vamos. Si no se va, o sea, ya se fue. Una, dos, tres, cuatro, ya. Tengo veneno, Empoleon doble hada, o el hada de Elite, puede ser. Empoleon doble hada con el hada de Elite, podría ser. ¿Eh? Voy a escudar una nada más. Empoleon doble hada con el hada de Elite. No sea. Ya. Yeah. Creo que no lo escudo. Lo escudo. Él me gana prioridad. Ya. Yeah. ¿Qué traes, weón? Swampert también puede ser. Huele a tóxico o altar y atrás. De que te crees habilidoso, ¿no? Ok. Ya, miren. Va más o menos. Porque voy a sacar eso. No voy a dejar que me farme. Que me lance el pájaro. O sea, literal, que me lance el pájaro. Espero no me mate el pájaro. Y
poder lanzar un puño incremento. Puta, pero va a estar tranca la partida. Paja rosado. No me mata, no me mata. Aún no. Esa es la huevada, pues. El rival todavía tiene el otro poke. Tengo mi Jellicent. Ya. Lo escudo. Ya. Si tiene pájaro, me caga. Me recontra. Jode la partida. Es mitad de la vida. Y cuidado que tiene el ataque. Sí, GG, bueno. Complicadísimo, perro. El counter del primero no es counter del segundo. Pero estuvo muy tranca, weón. Esta partida está muy, muy difícil, weón. Porque no me imagino qué trae atrás. Un Empoleon con Tail of Flame. No sé, weón. No sé. Un Empoleon con Tail of Flame. Gano 3, pero igual. Empoleon con Tail of Flame no lo había visto, weón. O sea, no lo había visto. Ya. Yeah. Ada, Empoleon, Tail of Flame. Ya está bien. Interesante equipo, ¿ah? Interesante equipo. Aunque sí lo he visto. Sí lo vi. En un stream de Guerrero lo vi. Había escuchado que tienen Ada, Empoleon y Tail of Flame. Y no sé, pero es que el Empoleon también... No es muy común el Empoleon atrás. Sí, porque hay muchos Pokémon que lo conterean. Trevenant, lo conterea Giratina, le conterea Scrafty, le conterea Obstagoon, le conterea Venusaur. Bueno, igual se gana la partida ya. Igual se gana puntos. Subimos. Pero es raro, la verdad. Es raro ver un Empoleon en Liga Ultra atrás, ¿ok? Adelante sí es común. Pero atrás no, ¿ok? Porque atrás... No es tan común ver un Empoleon, ¿no? Sinceramente. Hay mucho counter para él. El Obstagoon, ¿sí? Varios counters para él. Pero bueno, vamos a darle. Hasta crecer era ese counter. Ni tanto, ¿eh? Acá sí no me gustó para nada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá sí no me gustó, weón, porque puede ser fuerza bruta y saca la guaracha. Ya. Garra dragón. No sé por qué sabía que era garra dragón, pero bueno, ya, ahí está. Mira que el rival llega al garra dragón. En 7 básicos, ¿ok? Míos. Lo escudo, excelente. Ya está bien, si es... No es. Pues, ¿huh? Está bien, Cobalion, ya. Me voy a ir con el poke para tener un escudo como el Scrafty, ¿ya? Es espada santa. Humete, es necesario que sea macho para poke. Pendejo. Vamos. ¿Quién me lanzó? ¿Espada santa? No. Una. Dos. Ok, es otra espada santa. Hay que acumular energía. El rival no va a escudar el Tierra Viva, no lo va a escudar. Así que hay que acumular energía. Si sale con el Dragonite, pues ya saben, ¿no? Puro colmillo. Una. Va dos. Va tres. Ok, vamos por ahí. Fue 100 pin. No lo va a escudar, creo. Yo quiero creer que no lo va a escudar, ok. Quiero creer. No lo va a escudar, ok. Seguimos farmeando. Voy a tener mucho farm, weón. Voy a tener mucho farm acá. Tiene el Dragonite, doble colmillo para el Dragonite. ¿Sería suficiente? Descubrámoslo, ¿ok? Descubrámoslo ya. Tanta, weón. Oye, hermano, es increíble lo que spamea este caballo de mierda, ¿no? Es increíble lo que spamea el caballo, weón, ¿no? Ok. Me voy con la energía, loco. Ya perdí. Sí, ya perdí. Oh, su madre. Traí el Rey Steel doble a cero. Dragón doble a cero. Lo he escuchado también. No me ha tocado nunca. Pero lo he escuchado. Ok, a ver, ¿cómo se gana esta huevada?
¿Cómo se gana esta hueva, tío? ¿Cómo se gana esta huevada? Es jugando, pe. Ok. Es jugando, lanzando doble colmillo. O sea, literal, no hay otra forma. Un colmillazo. Doble, hasta triple, tengo que lanzar, weón, puta madre. Vamos, tengo doble. Más básico. No, vamos los dos. Ok. Tengo la opción de sacar a mi poke. Ya, vamos a meter el Scrafty para un básico. Y luego sería un básico con el otro, ¿no? Que estoy... ¡No seas pendejo, tío! ¡Cómo mierda! Lo tiene. ¡Ay, huevón! ¡No seas pendejo! ¡Ay, concha de su madre, loco! ¡Concha de su madre, mano! ¡Oye, mano! Hoy día sí estoy bien salado en esta cuenta. Te lo juro. ¡Míralo cómo lo calma, huevón! Te juro, mano. ¿Cómo lo gana esa partida? Me da puta madre. Voy a reventar de cólera. Ya, bueno, ya está, ya está. Tenía el ataque, huevón. Literal. Ya, bueno, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya fue la partida. Vamos con la siguiente. La Puffini. Ya está, ya está, ya está. Acá escudo todo. Una Steely, ¿qué mierda hago con Steely acá? Doble a cero, no creo, hermano. Ya serían dos doble a cero, weón, ¿no? Ya serían dos doble a cero, weón. Vamos. Un escudo. No escudo nada, no escudo nada, no escudo nada, no escudo nada. Porque sigo con el mío, sigo con el mío. Y atrás, su madre. ¿Qué traes, weón? Un caballo. Este me mata, pero no voy a jugar nada, no voy a jugar nada, no voy a jugar nada. Ojo esto. Va uno. Equipo random, weón, que me sacan. Steelix. Ya, no lo va a escudar. Obviamente no lo mata. Ok. Vamos a meter a esto rápido. Una. Ok, este psico colmillo. Sí. Psico colmillo. Mira, ese Steelix, huevón, es una... o sea, literal, es muy tanque. Ya. Voy a entrar a farmear de una vez con el otro, ¿ok? Para tener energía más. Igual, al momento que lo saque, lo voy a cambiar, ¿entiendes? Ahí hay dos básicos para mí. Ah, triple counter, huevón, qué cagada. Qué cagada, triple counter, weón. Imposible ganar un triple counter, weón. Steelix, weón. Sacaba ayer y se sacaba esto. Si sacaba el scrap, si sacaba el Jellicent, sacaba este, pero no. No lo va a escudar. Ah, su madre, qué complicado, weón. No me baje la defensa, por el amor de Dios, ya. Ok, ¿cómo ganamos esto, hermano? O sea, literal, ¿cómo la ganamos?
Estoy buscando formas de ganarla y no la encuentro. Ni lanzando el ataque, ni haciendo Ronaldinho porque el rival se va a ir con el Drapion atrás. No hay jeepers. No hay forma, no hay forma. Carajo, huevón. Counter de counter, huevón. Primero, segundo y tercero, loco. En orden, ordenados. Primero, segundo y tercero, ok. Ojalá no me toque un Talonflame, huevón. Ojalá no me toque un Talonflame, ok. Vamos. Ese pata le faltan 2 puntos para experto, weón. Cradle es buen lead, Cradle es buen lead. Cradle es tremendo XL. 1, 2, 3. Ok, voy a escudar. Sencillamente escudo, ya. No pasa nada. Porque puede ser pájaro. Directo. Sí, pájaro. Ya sabía ya. 1, 2. Va 3. Igual puede ser doble pájaro acá, si es que escuda esto, ¿eh? Porque no lo va a matar, creo. Debí lanzar tierra viva. Escudo. Vamos a farmearlo ya. Vamos a farmearlo. Lo farmeo por completo. Lanzo 2 tierra vivas. Aunque colmillos hace buen daño, pero bueno. Una. Humita, mi amor, ya me voy a dormir. Conche. Ya voy, mi besito, dice. Vamos. Escucha tu madre. Una, vamos. Ubita mi amor, ¿no? Ya, bueno, bueno. Dos. Oye, ese equipo le he jugado antes, weón. Este equipo le he jugado antes, weón. No me acuerdo quién puta es. Pero trae un hada atrás. Vas a ver. Ya le he jugado a esta weón. Es un déjà vu, weón. 1, 2, 3, 4. Es un déjà vu. 5. Hoy, si tiene vendetta, me zampa la pinga, weón. Vamos. Si tiene vendetta, aso. Ya, bueno. Si esto es avalancha, bueno. Oso, man. Tajo cruzado, ok. Oye, sí, ese tajo cruzado tiene vendetta, weón. Ya, vamos. Si es tajo, tiene vendetta, weón. Si me he lanzado tajo, tiene vendetta, weón. Picante la... Concha, hermano, picante. Ya. Tiene vendetta, weón. Yo hubiera lanzado avalancha, ya. Ya. Obviamente es... Uy, uy, conchazo, Mario. Le hubiera metido la rata ya hace rato, ya. Si trae avalancha, me preocupa, ¿no? Literal, ¿eh? Tengo miedo, hermano, por mi madrecita linda. Nadie la gané. Tenía miedo, ¿no? Esta madre, ¿no? Tenía miedo. Tenía miedo, ¿no? Porque me iba a zampar la rata, ¿no? Te lo juro. Porque, mira, si el rival hubiera sido inteligente... Me hubiera lanzado la avalancha directo y me quitaba el escudo. Me quitaba el escudo y me hubiera podido ganar, creo. Sinceramente. Pero bueno. Ok, tengo que ganar las 2 siguientes. Si gano las 2 siguientes, sumo puntos, ok. Vamos. Si gano las 2 siguientes, sumo puntos. Vamos. With you. Hola, monstruo. ¿Qué hace Andrésito Rosales despierto? ¿No es mejor lanzarle tajo que avalancha al nido? Sin escudos, mejor lanzarle una avalancha, le hace más daño. A ese rango de vida lo matas. Si es oscuro. Ok, no sé, hermano, esta huevada siempre es malo. Literal, siempre es malo esta mierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
4, 5, 6, 7, 8, 8. 8, come tu bizcocho. Ya, voy a jugar la primera, ya. Igual siempre, para ganar la sopa, le tengo que jugar una. 9, 10, ok. Para ganar la Swamper tengo que escuadrar una. Es que si es un terremoto y luego le llega un hidrocañón. Ya, bacán. 10, tiene 5. 1, 2, ok. Tiene 7. Normal. Es terremoto, hidrocañón, ok. 1, 2. No le voy a lanzar hidrocañón, este puño incremento porque llega. No lo va a escudar, supongo, ¿no? Claro, no lo escudo. Es que llegaba. Creo que trae este Trevena. Debería traer Trevena. Ok, debería traer Trevena. O Taylor venga atrás. Ropa afilada, no me baja. No me baja la vida. Ojo esto. Hay que nerfearlo. Hay que nerfearlo, hay que nerfearlo, hay que nerfearlo. O que hubiera ido con el ataque, ¿no? Hay que nerfearlo. Escudo. Espero lo escude. Esto lo debería escudar, ¿eh? Oye, ¿qué tal concha de su madre, tío? Oye, mano, ¿qué fue con estos rivales, weón? ¿Qué fue con esos rivales, loco? No, pues, ya ves. ¿Ya ves? No, 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 no. Oye, ¿qué les pasa, huevón, a los rivales? No, 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 no. ¿What the fuck? Literal, what the fuck, huevón. Vamos a entrar con esto, ¿ya? Ajá, ya sabía que iba a entrar con esto. Oye, ¿qué le pasa, hermano, a los rivales, weón? O sea, literal, ¿no? Es con nada, ¿no? Humita, ¿por qué cambiaste al orden del equipo? ¿No era Jerry Saint? Sí, por los puntos que me están saliendo. Todo el caballo ganador, weón. Ok. Cuidado con el cambiazo, perro. Cuidado con el cambiazo. Es que luego lo farmearía ya al otro. El escudo. Va a querer hacer el cambiazo, weón. De ley. Espada santa. La roca. Si no te conociera. Si no te conociera como te conozco. Diría que eres bueno. Si no te conociera como te conozco, diría que eres bueno, concha de madre. Ahora, dependiendo también de la vida del rival atrás. No, tengo que escuadrar. ¡Ah, su madre! Ya me ganó, weón. Me tendría que la... Estoy busteado, perro, mano. Si no lo mato con esto, ya es GG. No. Oye, mano, ya, esto seas pendejo. Si me gana por tiempo, voy a la mierda. No seas pendejo, petillo. ¿Por qué eres pendejo? Él me gana, weón. Él me gana, tiene más vida. ¡Hala, weón! ¡Qué saladera! ¡Qué saladera, weón! Te lo juro. ¡Qué saladera, weón! Te juro, weón. ¡Qué saladera!
counter acá, concha de su madre. Ya. Una. Espero que sea el equipo. Voy a irme. Dos. Atrás sigue Taylor Free. Tierra viva, directo, ok. Luego sacaría su tail, los limpios. Pero no se altera, no me mata. Y pues si en pi, de repente lo escuda. Yo no lo escudo, ¿no? Mis pesas de plástico, dice, ¿no? ¿Sacas al Tapufini? Deberías. Claro, ya saca el Taylor. Es que cuando te toque eso. O sea, cuando te toque eso, literalmente haces lo que estoy haciendo. Sacas al Nidoqueen. Y el rival, el Tapufini tiene que cambiar, porque si no lo voy a encerrar, pues. Ok, vamos al escudo. Excelente. Este es nitrocarga. O sea, no pasa nada mucho. Normal. Vamos a sacar esto rápido. Que me lance el pájaro. O sea, literal que me lance el pájaro. O que se bustee, no hay problema, no hay problema. Aguantamos todavía un cargado de otro. Lanza papá, lanza tu pájaro. Dale pájaro. Ya, el rival se fue sin energía. Va a sacar al otro, acá va a cambiar. Y acá se va a dar cuenta que ya perdió. Ya, hermano, no sé por qué se queda el rival todavía. Dice, buenas noches, Diamelita. Dice, espero que tengas una tranquila noche y amanezcas tan linda como siempre. Puta, lo que hacen los hombres por cachar, concha su madre. Te lo juro, weón. Lo que, mano, un hombre cuando quiere cachar, hermano, literal, weón, puta, te puede decir que, hermano, o sea, es increíble, loco. O sea, literal, lo que puede hacer un hombre cuando quiere cachar es increíble. Te juro, ¿eh? No te engaño. Es increíble. Bueno, veamos. Esa computadora va a estallar, dice. No, no, está. Ya sé, ya sabe lo que pasa con mi compu. ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? ¿Dónde te vas hoy? ¿Dónde te vas? Estás en... Ya, oye. Dice, oye, ¿cómo salen así? Más rápido, todos somos así como tu hijo de sushi. Oye, manos. Todos los hombres, hermano, no vas a venir a engañar. Los hombres, hermano, cuando queremos, literal, huevón, te podemos decir, mano, así sea cuasimoda, huevón, puto, tú le vas a decir que es bien rica, así literal, venga con una jorobaza, así, la flaca, mano, tú, los hombres le van a decir que está bien mamacita, huevón, te lo juro, huevón. Ahí sí no me vas a engañar, hermano. Porque, puta, yo lo sé, pues. De verdad, huevón. O sea, de verdad, hermano. Un hombre cuando está así a rolón, literal, hermano, puede venir Quasimodo, y tú le dices que es mamacita, huevón. Te lo juro. Bueno. Vamos, de verdad, mano. Gerson Harry está dejando su like, ¿no? Gerson Harry, mira, deja tu reacción y va a salir acá si es que estoy diciendo la verdad. Claro, solo importa meter el ganso nada más. Claro, eso sí, huevón. Hay que ser sincero, huevón. Qué bueno es su mitad, eres grande el chico ahorita. No, señor, está equivocado. Nah, tú, hermano, con esa cara de arrecho que tienes, es así, huevón. Vamos, Scrafty versus Nate, vas. Picante la concha. Yeah.
Es así, weón. Es así, hermano. De verdad. Deja que te llame Quasimodo, mi querido Quasimodo. No le vas a decir Quasimodo. A mi diamelito, dice. ¿Aquí? Ay, concha de su madre. Vamos. Este weón, ¿por qué no? Me van a salvar a Guillermo. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuál si modo, weón? El equipo de Crescelia puedo cambiar a Hummel por Scrafty. No te daría resultado porque si toca un Tail on Flame por ahí, o sea, por ahí te toca un Tail on Flame, te jode todo. Me dice rechazo. Yo no, weón. Ustedes, weón. Paso, man. Ok, vamos. Paso, man. Esa partida está picante, weón. Si escudo, pierdo la partida, o sea, literal. Perrito. Acá empiezo a escudar, hermano. Lo bueno es que le hemos bajado la defensa por 2. Pero lo malo es que no me acuerdo para qué. ¡Uy, papá! ¿Qué suena feo mi computadora? A ver, confirmo. ¿Para qué lado está el ataque? 2, 3, 4, 5, 6 cambios. No cambió el hijo de perra. Ok. Ay, ay, ay. Dentro básico. Debió ser tierra viva, weón, porque acá lo escuda el rival. Sí. No, debió ser el otro. Y ahí, pero ya va a explotar la compu. Un mito, hoy soy experto por primera vez. Oh, genial, Guillermo. Muchas gracias. Muchas felicidades. Tengo el bola sombra, pero atrás tiene el rival el ataque, pues. Acá lo puedo bajar, sí creo que lo bajo. No, no lo bajo. Es muy tanque, es XL esa huevada. Sí, no lo bajo. ¿Qué dice? Este concha de su madre. Dice. ¿Qué dice este weón? Dice. Humita, mi amor, ya me voy a dormir. Viejitos en tu podito. Buen erecto el de hoy. No le vas a decir Quasimodo a mi diamelita. Dice, no le. Es que, hermano, miren, sinceramente, cuando. O sea, literalmente, ustedes deben saber, weón. Cuando un hombre, literalmente, quiere. Estar con una chica, huevón, puta, y la chica, o sea, de verdad, o sea, puede ser, puta, hermano, ya le he dicho, hasta Quasimodo, hermano, tú vas y le dices, huevón, que es hermosa, de verdad, haz, madre, qué cólera. 1, 2, 3, 4, 5, normal, de verdad, loco, ¿eh? Cambiamos, ¿eh? Acaba de sacar a su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Picante, huevón. Picante, ¿eh? Tierra viva, ok, picante. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Picante, loco. Picante, loco. Ok, lo escudó. Picante, doble hada. Ah, no, doble siniestro es, huevón. Es doble siniestro, papá. Es doble siniestro, es doble siniestro, es doble siniestro. Si es doble siniestro, ya, el que no me sirve es Yelise. Ok, acá sí está picante. De verdad. Ah, su madre, vamos. Ya. No me gusta la situación, pero bueno. Sinceramente no me gusta la situación. Me ha quitado el escudo, debería escudar para... porque tiene colmillo. ¿Ya ves? ¿Tiene el triturar? No tiene, no. O no, o sí lo tiene. Bueno, sí lo tiene y ya. Tierra viva, ¿no? Puta, me reventó, weón. ¿No? Esta huevada lo trae con construcción. Ya sabía que traía doble siniestro trae. Ah, madre, me había olvidado el doble siniestro. Debería ser obstrucción. Debería ser este. ¿Cómo se llama ese ataque? Ya. Yeah. Lo malo es que. Ah, cruzado. Mejor, 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 mejor. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Va a sacar su Scrafty. Perfecto. No, es que ya me gana igual porque tiene Scrafty, pe. Ah, a ver. Sí, es craft. Burbujas a como loco va dos. Burbujas como enfermo, bueno, antes de que me lance el primer juego sucio. Pues. 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Tú crees que me lance el ataque? O sea, literal. ¿Le puedo lanzar bolas ya? Quizás sí, ¿ah? ¿Eh? Porque el juego sucio no me va a matar. Pero vamos a ver cuánto le bajamos, ¿eh? Ahora tiene que llegar a otro juego sucio más y luego a otro juego sucio más. Y hasta eso tengo que matarlo yo. Igual no la voy a matar, ¿eh? Igual no la voy a matar, no la voy a matar, no la voy a matar. Oye, ¿qué tanto suena, hermano? ¿Es en serio? O sea, yo pensé que no sonaba tanto. De verdad, sinceramente pensé que no sonaba tanto. Ta perro, si llega el ataque, el rival me gana. Ahí. Ay, 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 weón. Es juego. Un píxel de vida, weón. Un píxel, weón. Oye, ¿qué tan feo suena? ¿Es en serio? Gouter de la cabra de la lujuria te está siguiendo. Gracias, Gouter. Cabra de la lujuria. Yeah. Mira, voy a seguir. Voy a seguir. Apágalo otra vez. Oye, ¿en serio suena tan feo? A ver, a ver, a ver. Suena feo, weón. No sabía que sonaba tan feo, weón. Concha su madre, tío. Baja un poco más la cámara, dice. Gatitos que me robé de Pinterest. ¿Qué mierda se cree su Facebook?
Oh, huevón, lo dejó pasar, perro. Se escucha más que la música, dice. Hoy sí, ¿no? Voy a hacer algo para hacer eso ya, para bajarle el sonido. Una, dos. Ok, no está mal. ¿Trae dobleada? Puede traer dobleada, ya, atentos con eso. Cuando llegue a 7 no lo voy a lanzar todavía. Ok, vamos a lanzar el ataque. ¿Trae dobleada? Ya, si trae dobleada, ya. Vamos a ver, trae dobleada. Excelente, no lo mato. Sensei, acabo de subir a mis craft y ya por fin tengo el equipo, dice. Recién, concha de tu máquina. Recién, pendejo. Ok. Ada. Ah, no. Una. Dos. Me parece interesante esto. Tres. Hay cambio. Oye, que esto puede ser pájaro, pues si no me gustaría, la verdad. Porque pájaro y se va, pues, ¿no? A ver, veamos. Ok, nitro. Puta, no se va a ir, ¿no? Una. Ah, no, sí se van. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Directo, directo. Cinco, 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 es titular. Uy, lo bueno es que no cambié el otro, ¿no? Porque si cambiaba, perdía, ¿no? Pero bueno, bueno. Me dice como... Uy, ya... Oh, si no lo, si lo escuda, no, lo va a escudar todo, weón. Yo creo que sí. Claro, lo escuda todo. Lo bueno es que me va a lanzar Aquacola, entonces hasta eso yo le lanzo un Tierra Viva más. Ok. Sí, again. Es increíble, hermano. Es increíble, weón. Es increíble, weón. Bueno, no tan increíble tampoco, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. Ya, no tan increíble tampoco, ¿no? Pero bueno. A ver, rival no tiene nada de energía, weón. O sea, nada ahorita. Una. La idea es cargar dos, pues. La idea es cargar dos, ok. Hombre, gracias por los streams. Se agradece tu tiempo en Facebook Gaming y por tener valentía de tener los bomba. Una bomba en los huevos. Tengo una bomba en los huevos, pero. Va una. Era lo único que podía hacer, weón. No tenía elección, weón. Literalmente no tenía elección. Ojo esto. Si el rival carga dos, GG, pues, ¿no? Hasta eso yo debería cargar un bola y un... y algo más, ¿no? Ya. Debería llegar al puño incremento, debería, ¿ok? Vamos. Debería llegar al puño incremento. Si es que llego, gano. Puta, no seas concha. ¡Ay, otra partida, hermano! Otra partida a un píxel de vida. Es decir, ¿qué tengo que hacer, weón? Dime qué tengo que hacer para hacerlo, hermano. Un píxel, weón. Hoy día sí hoy día sí la cuenta está muy salada. Un píxel, weón. A un píxel de vida, weón. Hoy día su cuenta está muy salada, la de Andrés, weón. Sigue dándole humita grande, sí, hermano. Lo que pasa es que yo, o sea, literalmente la gente que le juego la cuenta es porque literalmente ellos me dicen, pero humita, puta, llame leyenda, dime precio, yo le doy el precio. ¿No? Tengo que subirla, perdón.
Colombia. Terremoto en mitad de vía. Básico con cargado. Ok. Hidropañón, excelente. Excelente. Va bien. Ese es terremoto, hermano. De ley. De ley es terremoto. Sí. Ok, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Ya vamos al ataque. El tema es ganarle el lead, ¿ok? No lo vas a jugar, obviamente. Esto, no, dos veces energía al terremoto, ya no me hace ni cosquillas. Ok, no me hace ni cosquillas ya su terremoto. Ni cosquillas. Con esto. Le lanzo y saco la vuelta, ok. Le lanzo y saco la vuelta. Acá debe gastar su escudo. Trae Talon Flame atrás. Trae Talon Flame atrás. No me llevas arribita de Ace por lo que habíamos dicho. Ya, perro, no te preocupes. Está cerca tu cuenta, ¿no? Está cerca, sí me acuerdo que la dejé cerca. Está cerca tu cuenta, yo me acuerdo que sí. Yo la dejé cerquita a rango veterano. La próxima temporada, hermano, si es que estás libre, te lo juro, hermano, por favor. Yo te voy a decir qué Pokés necesito y ya está, ¿ok? Ojalá no tenga Warring, ¿no? Creo que es Talon Flame. Creo que es Talon Flame. Si es Warring, ya perdía. Aunque de repente la gano, si es que es Warring, claro. Solo si es Warren, ¿ok? Pierdo. Ok, vámonos, tengo dos básicos. Vaya, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ajá, ya sabía, una, dos, tres, cuatro. Ya sabía. Ya sabía que iba a ser su Ronaldinho. Y pero. Vamos, ¿qué hice? La cagada la gente, mira. Ay, la gente es la cagada, mano, weón, por mi madre. Está como por 5 puntos. Y sí, la próxima temporada sí lo haré. Dale, perro. La próxima temporada en Super nomás te llevo leyenda. Casi moda, pero. Ay, qué mierda, me manda un mensaje hasta a las 2 de la mañana, pe. Hoy no sale, me parece, una opción de suscribir. Cierro, no veo hoy. A ver, es que, support. Supporter, exclamación supporter. Ahí te sale, si eres colaborador. Vamos. Por decir, a Luis Delgado, su cuenta es buena, weón. Como para llevarlo ahí leyendo. Vamos. Lo bueno es que ya se fue ya, Diamelita, ya. Porque si no, se va a picar. Lo bueno es que ya se fue porque si no, Diamela se va a picar, weón. No, supporter es con doble P, creo, algo así. ¿Alguien sabe el comando? Creo que es así. Así es el comando. Con doble P. Ya le dicen contra Sam, ¿ok? Digamos. Creo que acá no escudan, weón, pero lo voy a nerfear ya. Portage, ahí está, ¿ves? No está suscrito, pues.
Mira, lo que me hubiera pegado ese terremoto, ¿eh? Lo que me hubiera pegado ese terremoto. Soportéis, suscrito por 5 meses, ¿no? Mándalo al grupo, ¿eh? Terremoto, terremoto. Iván, ¿cómo estás, hermano? Iván, ¿tú de dónde eres, ah? ¿Eh? Este es hidrocañón. Revisa el stream completo más rato entre las 3 y 13 próximas. ¡Oy, estás huevón! ¿Estás huevón? ¿Cuándo, mano? ¿Me han lanzado 3 terremotos? Qué raro, weón. Ojalá tenga nido. Ojalá, perdón, tenga el Treve. Dos. No, es que ya perdía. Tres. Sí, este era muy complicado para mí. Uy, ¿cómo chucha le llevo 3 terremotos, weón? A ver, soporte, suscrito por 5 meses, dice. Hoy, 5 meses, está suscrito, weón. Pero, ¿qué ha pasado contigo? Uy, qué raro, mano. Puta, qué raro que haya llegado 3 terremotos, weón. Literal, ¿eh? A ver, vamos a jugar la cuenta de mi colaboracho, Javier Mora, ¿ya? La cuenta de... Hoy día me encontré en esta cuenta. En la que no quisiera que me encontré en la de Ronald, weón. La de Ronald estoy en 2800, weón. O sea, literal he subido recién de 2600 a 2800. 200 puntos en la mañana. Porque después... A ver. Lo malo es que la cuenta de Javier Mora es con Facebook, weón. Pues tengo que cerrar mi Facebook. Agrega el grupo que quiero ver los videos educativos. Ya, perro. Pero fácil, pe papi. No sale tu insignia, pero ya hubieras donado, pe, tus, lo que cuesta el colaborador. Pero ya hubieras donado, pe, hermano. Ya te hubiera puesto ya. A ver, ya vamos. Ojalá sea ya. Soy de Perú, me, del norte chico. Que eres del norte y la tienes chica, dice. Yo no paso de 2900 en mis dos cuentas. Sea, te diría que las subieras. O sea, te diría que las subo. Pero una, me tienes que dar los Pokémones que yo quiero. Y dos, te voy a cobrarte. Así literal. Pero trata de subirlo tú, hermano. Trata de subirlo tú. O yo tengo un pata. Yo tengo un pata que sube cuentas. Pero ese huevón, así te falte un punto, huevón, te cobra $60. Te lo juro por mi madre. Así te falte un punto, weón. O sea, así te falte un punto para ser leyenda. Ese weón te cobra $60. Pobre madre, ¿eh? Espero mi cuenta la otra temporada llegue a leyenda. Oye, pero tú has llegado experto, weón. ¿No? Experto, ¿no? Lo malo es que no has aprovechado, creo, el equipo que te dije, weón. Es lo malo, que no has aprovechado el equipo, weón. Aproveches el equipo. Ya, vamos a ver. No me gusta Treven, ¿eh? La verdad no me gusta llevar Treven, ¿eh? Pero bueno, Swamper Oscuro, por favor dime que lo tienes. No lo tienes. Es que el Swamper Oscuro es una buena salida cuando tiene Treven, ¿eh? Hombre, mi cuenta está en 2998, ¿no? O yo tengo un pata, weón, que sube cuentas, pero ese weón, así le falta un punto para leyenda, te cobra $100. Yo sigo en banca, me lo quitan el 24. Ah, con razón, pendejo. Ay, hermano, no jodas, peloco. Puta madre, no vas a joder así. No vas a joder así el rival, weón. Plancha, plancha, plancha. Un galvántula, pero me tiene macha más atrás, creo. Bueno, hicimos buen daño, ¿no? Ya.
Luego se va a ir, weón. O sea, es obvio que se va a desplancha esto. Algunos enfermos lo llevan con energibola. Hay algunos enfermos que lo llevan con energibola, weón. Te lo juro, lo he visto. Buena música de suspenso, weón. Es suspenso, ¿no? Ok, entra otro terremoto. Mi computadora está jodida, hermano. Mira. Si el tiempo. Ok, va bien. Ok, va bien, porque si esto es última base, va chévere. Hacer su cargo de energía, pues el galvántula no tiene energía. Pulso, prueba, me ha lanzado, qué raro. Ok, una, dos, tres, cuatro, seis. Counter hasta del culo, me sale, bueno. O sea, si mi culo hubiera un Pokémon, fuera counter, weón, de mi culo. Cinco, va, son siete, ocho. Ah, su madre, un counter hasta el rabanal, me sale, weón. ¿Escudo? Ok, acá se gastó un escudo, está bien. Ay, perro, weón. Ay, ay, ay. Ganamos esto, hermano. Literal está muy complicado. ¿No fue esto? No la puedo ganar, weón. No la puedo ganar. Hombre, falta un ataque veneno. Y ahí viene el ataque, pues. Carajo. Y el plancha me come, ¿no? Y no me mata, ¿ya? Bueno, sí me mató. Y counter, hermano, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, bro. Puta, todo lo puedo poner y me sale counter. Va bien. Va bien, va bien. ¿Quieren que me enoje? Antes de que me enoje, hermano, y empiece a renegar, ya sabía que este era. Antes de que me enoje y empiece a renegar. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Ok, vamos. Complicado ya. Complicado, locos, ¿ah? Pero no es imposible ganar esto, ¿ok? Complicado, pero no es imposible. Se puede ganar. Sí. Sí, es doble de pierna. Si es doble ala, pierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si es doble ala, pierdo. Vamos. Ok, me lanza el ataque. Va bien. Ahora, si es doble ala, ya lo saca. Podría ser doble caballo también. ¿Saben qué? Acá, ¿saben qué? Hay dos opciones. O tiene Cresselia. O trae algo que es débil, es fuerte contra esto, ¿no? Una, dos. O dos. Carajo.
Hay que tener en cuenta los básicos más el cargado del emporio. Va 3, va 4, es que no me van a dar prioridad. Va 5. Ok, supongo que va a dar un básico más cuando llegue a 5. Si no, es GG para él, ¿eh? Ok, voy a escudar una. Sí, voy a escudar una. Ah, su madre, ya llegué, leyenda. Ya le llegué a Eric Lira, ¿serio? ¿Qué te ha dado, hermano? ¿Qué te da? Una, dos, tres, cuatro. ¿Qué te da, hermano? ¿Qué te da? Ya la cagué porque huevón. Ya perdí, pe. Porque ya perdí, pe. La madre, en contra del primero, el segundo, el tercero. Bueno, el primero no tanto. Nada, dice. Chiquito te da, ¿no? Dime que te da el chiquito, hermano, por favor. Dime que le pides el chiquito. No, si sí está saliendo por tercero. A ver, ¿cómo ganamos esto? No voy a escudar nada. Tendría que meterle dos terremotos para matarme. Dos. Le dije, pero vive en México. ¿Crees que escude? Sí, escuda, weón. No creo que no escude. Sería loco si no escuda. No escudó, weón. ¿Qué le pasa al rival? Una, dos, tres, cinco. Ok. Mario, no escudó, weón. Quería hacer Ronaldinho el otro, ya, pero es que vuelvo a farmaría dos, pues. Si no me deja también. Ahí, hermano. Si al rival se le cae el internet o le da infartos o droga, se confirma, hermano. Ahí está imposible, hermano. Literal está imposible. Hoy faltan 10 reacciones para las 200. Ah, está imposible, hermano. Si le hacía Ronaldinho. Mira, creo que si le hacía Ronaldinho sí ganaba. Porque hubiera lanzado un ataque y el rival estaba condicionado a meterme un ataque. Y luego yo tenía la posibilidad de llegar a un hidrocañón más rápido que él. Y por tiempo hubiera ganado. Creo que sí. Creo que acá falta literalmente un counter, o sea, un ¿cómo se llama esto? Un Swampert oscuro. El Swampert oscuro hubiera hecho mucho más daño, incluso. Doble force, a ver, doble force. Okay. Las tres siguientes las tengo que ganar, ¿no? Bueno, buen lead, ¿va a cambiar? No cambia, se queda. Una. Cuatro. 5, 6, 5, me ha lanzado, ok. Es carámano, o sea, es carámano. Ahora, el rival intentará cambiar. 1, va 2, va 3, va 4, va 5. Acaba de lanzar puño dinámico. Normal, el puño dinámico
va sin estar, entonces no me hace daño, ¿ok? Está bien. ¿Debí cambiar antes? Sí, creo. En dinámico, no me hace daño. Aguanto. Una. Aguanto otra, inclusive. Dos. Tres. Cuatro. Ok, cuatro. Ese poke es un tanque, huevón, pero de ahí a pegar, no pega. Si trae Trevena, va mal la partida. Literal. Si trae Trevena, va muy mal la partida, literal, huevón. Pero bueno, 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 ya está. Tengo energía atrás. No pasa nada, no pasaría nada, man. No creo que sea muy dinámico. Oh, me hiciera. Pude ganar el hit, sí, de pendejo no lo gano. Bueno, bueno. Pero de pendejo no lo gano. Ojalá se atreven, ¿no? Pues. Ya, bueno, al menos al Warren lo voy a emparejar con el tema del Swampert, ¿ok? El tema va a ser el tiempo, hermano. El tiempo, ¿no? Baja el ataque, perro. Vamos. El tema va a ser el tiempo, al final de cuentas, creo, ¿eh? Porque el humo se ha demorado con el otro. Creo que estuvo bien no ganarla, weón. De verdad creo que estuvo bien no ganarla. No ganar el lead, porque si yo ganaba el lead, entraba el Warren. Yo luego metí. Sí, creo que sí. ¿Cómo esto? Aún aguanto uno. Literal, aún aguanto uno. Ahora, cuidado, porque luego puede entrar a farmear con el otro. Una, dos, tres, cuatro. Ok, ok, cuatro para matar. Picante es algo picante, no es tan picoso. Ok, lo escuda, wow. Una, dos, tres, cuatro. Normal, esto debería ser el hierbalazo, no hay problema. El tema va a ser el tiempo, ¿no? Una, dos, tres. What the fuck, ¿tanto? Cuidado, puta, sí, ya me ganó ya. Una, dos, tres, cuatro. Ya me ganó porque por tiempo me ganó. Concha de su madre, ¿no? Literal, concha de su madre, tío. Bueno. No, lo escuda, lo escudó. Tenía que meterle terremoto, terremoto, terremoto. Terremoto y un hidro, terremoto y un hidro. No la hago, weón. No la hago, no la hago, no la hago, no la hago. Cuida el cambio, oh, perdón, el tiempo. Ay, no la hago, hermano. Sí, a ver, ya tiene el cambio, el tiempo, perdón. Ganarle prioridad. Por vida podría ser, si no lo mato con esto, y ojo, te dije, el oscuro era mejor. Dime que yo le gano, weón. Madre, tío. ¿Qué tal, Rencito? ¿Cómo estás? Ok, buena, 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 buena. Buena, muy buena, muy buena. Aso, por tiempo, hermano. No, o sea, literal, por tiempo es una presión hasta el final, weón, porque tú tienes que saber. O sea, el juego te dice al final, no sé si has ganado. Y ahí sí gané, ¿no? Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Gracias, Renzo, por esa reacción. Estamos en 193, weón. Muchas gracias, Renzo y Lari, Luis Delgado, Eduardo, Javier Mora, Azael Hernández, Isma, Ángela del Buruqueque. ¿Qué es el despierto, weón? No me gusta.
No me gusta. Una. La dos. La tres. La cuatro. La cinco. Ok, después de eso cambio. Una. La dos. La tres. No me lo gusta aún. Obviamente le voy a hacer daño, creo que luego saco el húmero, pero bueno, no me gusta igual. Si fuera oscuro, fuera mucho mejor. La verdad. Lástima que no sea oscuro, ¿ok? O sea, es que no hay problema. Robo básico. No sé, la verdad, weón. Esa partida está difícil, ¿no? Y debería tener algo así como giratina atrás. Excelente. ¿Qué tendrá atrás, weón? Swampert. No creo, ya lo hubiera sacado ya. Esto es viento y hielo. Y ahora cambiaría ya. Y si me contaría, pues me contaría. Pero ya esto no lo puedo ganar. Sí, no. Era imposible ganar esto. Era imposible. Era imposible, weón. No, es imposible, weón. Counter hasta por gusto, weón. Imposible. La última, ya. Ahí era imposible, ¿eh? Oleon, no. Es Umbreon. Si hubiera lanzado el otro ataque, me hubiera ido. No, es imposible, bro. Ahí era imposible, el Articuno hubiera nerfeado mucho. Si sí, el Articuno hubiera nerfeado demasiado, como que no hubiera podido bajármelo luego, ¿no? A ver, Cresselia versus Giratina. Si es dobleada, pierdo. Bueno, me la voy a jugar que no es dobleada ya. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, si le bajo el ataque va bien. Solo si le bajo el ataque, ok. Vamos. Ok, baja el ataque. Nada. 11, 12. Ok, metimos un básico. Va 12. Sobra bien, no hay problema. Vamos. Es la siguiente, la debe escudar el rival. Puede ser, creo que estoy seguro que la va a escudar, ¿ok? Creo. Una, dos, ok, dos. A ver, va dos. Escuda. Va tres, va cuatro, va cinco, va seis, va siete, va ocho, ok, va ocho. Normal, acá le lanzamos rápido para que el rival se lance el ataque porque piensa que le voy a hacer daño o algo así, ¿no? Garra dragón, excelente. Va a cambiar, supongo, ¿no? ¿Qué hacemos acá, weón? A ver. No sé por qué siento que trae
Creselia y trae Trevenant. O sea, literal siento eso. Si me estoy equivocando, pues GG. ¿Qué? A doble caballo trae. Ya perdí. Doble caballo. Ok. No es doble caballo. Tailoflame atrás. Podría ser. Hoy se me va a apagar el celular, weón. Sería muy salado si se me apaga el celular, te lo juro. Sería muy salado si se me apaga el celular. Parece que está el hombre atrás. Se va a apagar el celular, ¿eh? Espera, espera, espera. Ok, doble, doble hidro. ¿Aún puedo ganar? Sí puedo aún. Porque esto le va a hacer daño. Tendría que meterle dos psíquicos si gano la partida. Ok. Pega, una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, dos psíquicos. Lo malo es que entra básico. Ahí va a estar dificilísimo. No, ya perdí. Sí, ya perdí. Entró ese básico. O era... Sí, era difícil. Counter hasta por gusto, weón. Sí. Y no pude subir puntos en esta cuenta. Espero mañana subirla, ok. Lo vamos a dejar ahí, locos. Sí. Complicada noche, ¿eh? Pero interesante, ok. Interesante. Nada, nos vemos mañana. Sí, chao, chao. Pues estoy usando el equipo de Creselia. Me están contereando con puro acero. Sigo. ¿Jugando o no? No, no juegues. Ya, loco, nos vemos más tarde. Sí, vamos a ajustar a alguien. A ver, ¿quién está? Sí, no hay nadie. Chao, chao, gentito, no hay nadie.